Su atención, por favor, señores pasajeros. Hemos llegado a la estación principal. Aflójense el cinturón, pónganse cómodos y suban el volumen de la radio. Suban el volumen de la radio. Ya suena, esto es Racing. 11:02 en toda la República Argentina. Bienvenidos a un nuevo programa de esto es Racing en esta versión de día sábado, ¿sí? Porque también recuerden que estamos todos los lunes a partir de las 20 horas, por supuesto, aquí en nuestra casa en Racing Online, lunes a las 20 y por supuesto sábado de 11 a 13 con toda la actualidad, la información de la academia que el día a día la programación que tiene el fútbol argentino nos lleva de a, rápidamente a que pasen fechas en la semana que podamos hablar y analizar brevemente. Para muchos, el partido que Racing jugó entre semana con Newells, eh, como que quedó viejo, y ya estamos pensando en el próximo encuentro de la academia, que será en condición de visitante ante Godoy Cruz en la provincia de Mendoza. Vamos a estar hablando de, de ese partido, por supuesto, pero también vamos a escuchar las voces de los protagonistas luego del triunfo eh, sufriendo a lo racing eh, lo primero que, que le viene a la mente a la mayoría de es a lo racing lo ganamos así sufriendo sobre la hora eh, en un partido donde eh, racing me parece que volvió a jugar bien sobre todo en el segundo tiempo donde racing pudo encontrar no esa mejor versión que supo tener y supo ser regular durante todo el 2022 pero por pasajes, me parece que Racing mereció más. Eh, lamentablemente, el arquero Gabriel Arias, que siempre nos salva, eh, cometió un error y el partido parecía que terminaba ahí en empate. Pero apareció una jugada fantástica de Almendra y una definición bárbara de Oreja. ¿eh? Oreja Martirena, Are Oreja, porque así él dice que le dicen y así tuiteó después. Este, en las redes sociales de Racing, Oreja martirena y para mí, déjenme decir también con la complicidad, por supuesto, del arquero Hoyos, que era el palo del arquero, hizo todo mal el arquero, no, no, no tan mal como cuando atajaba con, en Vélez, pero bueno, lo importante es que, que ganó Racing. Y como nos están viendo ahí en vivo, recuerden suscribirse al canal de Esto es Racing. Y además también al de la radio, porque tenemos aquí, ustedes verán una allí, pero bueno, tengo acá a, a modo de, de que puedan ver. Una de estas serán, será sorteada cuando los suscriptores lleguen a 5.000 en la radio y a 2.000 en estos Racing. En estos Racing eh, falta poquito, tenemos 1.300, faltan 700 personas. A ver si en esta semana podemos llegar. Pasen la voz, que no hay nada más lindo que la camiseta de tu club, y encima, sin publicidad. A mí me encanta sin publicidad. ¿Cómo le va, Martín Idaverri? Bienvenido a su programa. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Tano? Un saludo también para, haciendo footing, para la gente. Estoy corriendo, caminando. ¿tú, no, todo estoy bien? en camino. Ah, pensé. en camino. Sí, sí, sí. En ah, entonces yo leo mal. Sí, pensé sí, que sí. estaba caminando. Una usted. mañana un poco complicada, pero acá está. ¿eh? No quería llegar muy tarde. Eh, disculpen esos minutos de retraso. No pasa nada. Bueno, nublado, lluvia. Eh... Un día como si estuviésemos en la vereda de ellos. Sí, pero... Amargo, feo, frío. En un la día... vereda de ellos. Como fue el otro día en el cilindro la noche con News, igual. Eh, estuvimos en la cancha y, y es. Un poquito shock... más épico, ¿no? Porque sí. yo no, no! Está esa lluvia que parecía regada por un aspersor. Vio que usted agarra y tira, y en el aire, cae. Es una lluvia finita que no termina de ir al piso. Sí. Y, y el viento la remolina. Así fue desde temprano en el cilindro. Eh, y modificó un montón las condiciones de cancha. Por supuesto. Hizo más épica la noche, por supuesto. Eh, pero bueno, contentos por, por la victoria de Racing y con un montón de temas que quedaron de esa noche, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En un ratito también estará el señor eh, Diego Alberto Morris. Diego Alberto Morris, que, que también avisó que está llegando un poquito más tarde. Pero hasta la una tenemos un montón uh. de información. Y decía, ¿no? Que en el fútbol argentino, esta vorágine de, de la fecha en el medio te impide por ahí desarrollar mucho una fecha, un partido, porque para muchos. Quedó jugó, como no, Racing, claro. ¿no? fue, ya fue el sé, el, miércoles, miércoles, miércoles me mezcla de la semana, porque era ¿Para? jugar lunes, estoy loco, no sé. Claro. Bueno, para aquellos que ya están escribiendo y suscribiéndose al canal de YouTube de la, del programa, les recuerdo que en realidad se va a jugar el día lunes. Hay descontento en el cuerpo técnico de Racing porque preferían jugar el sábado y no el lunes. ¿sí? tener menos días de Newell's a Godoy Cruz. Y no descansar un día menos ante el clásico de Avellaneda, ¿me explico? Sí, claro. Eh, hubiesen preferido eso. La verdad es que van a jugar el lunes porque en la provincia de Mendoza el, jue el domingo hay elecciones. Uh -huh. Y por, bueno, ¿cuánto podían ir igual? Sí. Podían haber dejado igual, ¿no? Salvo por los efectivos policiales y demás. No sé si sí, no hay visitantes, eh, visitante, ¿no? Sí, se ¿Hay? confirmó que hay neutrales. Ah, que siempre, bueno, siempre hay neutrales. Lo disfrazan de neutrales, sí. pero no Ayer son neutrales. se confirmó que eh, en Mendoza, el día de lunes, está la, la posibilidad de que haya neutrales en la visita de Racing a, a Mendoza. Así que eso después lo ponemos Jaca en las redes. Sí, Jaca, Jaca, Jaca. Se confirmó, Jaca, que hay neutrales el, el lunes. Después lo pondremos. Sí. Y aprovechamos para saludar. Vamos a saludar a la gente del descontrol. Sí. Porque además, cuando Jaca esté listo, vamos a saludar primero a Fede Roncino. Cuando Jaca esté listo con las consignas de encuesta y todo el biribiri que hacemos todo el tiempo. Además, muy bien, este, el señor Fede Roncino ya poniendo la plaquita 114402-5254. 114402-5254. Usted. Vos podés dejar tu mensaje. Pueden hablar y expresarse. No hagan una editorial de 5 o 10 minutos porque no lo vamos a poder pasar, sino es mucho. Pero sí, por supuesto, eh, los que llaman habitualmente sí. y los que están ya saben como la temática. Sí, 4 segundos, un minuto. pueden no sé, hacer. uno, dos minutos. Sí, también, no pasa nada. No pasa nada. Eh, Fede Roncino, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, muchachos. ¿Cómo andan? Bien, bien, ¿y usted? Qué raro el partido del otro día, ¿no? Sí, raro, raro, Rarísimo. Porque no jugó mal el Racing, ¿eh? No, pero raro desde, desde que terminó, ¿no? Desde el inicio, te diría yo. Desde las placas, la gente ya, el clima sí, era ahí. especial, sí. Digo, todo estaba pero marcado. El partido, yo creo sí. que como, como hinchas hicimos todo bien. Se le exigió al equipo cuando se le tenía que exigir y se celebró cuando se le tenía que celebrar. El tema fue el después. Racing, la forma en que ganó y la gente puto igual. Y bueno, de eso, eso quiero hablar. ¿eh? Después fuimos a la calle a agarrarnos a Piña, a buscarlo a Gonza Cardoso, qué sé yo, no, no, no. De eso a quiero entre nosotros. Quiero hablar después. Después, bueno, hablemos de todo, ¿no? De las reacciones de cada uno. Eh, no sé si están mal o si están bien, porque siempre vamos a terminar coincidiendo en que están mal. Porque si lo criticamos a Gallego porque mandó a callar a un hincha de Racing, entiendo que la reacción de Gonza estuvo mal. Eh, también ningún hincha tiene derecho a putearte en el playón ni en ningún lado, pero. Obvio. Bueno. Hay que estar muy atentos a eso. Si criticamos una cosa, bueno, después tenemos que hacernos cargo de la cosa que hacemos, ¿no? Sí, sí, en eso coincido. A Blanco también. Acá Marina me acerca el dato de que a Blanco lo fueron a increpar. Sí. También fue leve, pero fue, fue, ¿no? Igual yo mi solidaridad con, con Gonza Cardoso. Es ¿eh? porque, a ver, sí, él no sí, es claro. como Gustavo Gallego que está representando al club de nada. Él Ajá. está laburando en un momento... Con, o sea, el partido fue bastante caliente, estás a la salida y que uno te grite. Te cerraron ahí nomás. Y vos, está bien, el tema es que estaba al aire, si vos querés las formas, pero te calentás. Uno de... Sí, sí, eh, sí, no estás representando a Racing, digamos, ¿no? Sí, digamos, se calentó sí, y después dijo que dio su ah, descargo y pidió disculpas. Claro, un modo. Hay, hay una diferencia entre representar a la institución y tener un cargo que es ser un periodista que te vienen a increpar o te dicen algo que puedes reaccionar mal. De hecho, estamos los, podemos tener pensamientos diferentes con algunos colegas, con otros sí. no, porque no solamente putearon a Gonza, putearon mm. a otros también. Pero eso de ir y increparlo ahí, esto es como si fuera una guerra, las viejas guerras de... Sí, al vasco también, ah, creo sí, que sí, al vasco también paremos un poco la mano con eso, ¿no? Porque, no, digo... pero además hay lo que decía Fede digo, que parece parece raro igual y, y ahí es donde a mí me preocupa, digamos que hayan intentado pegarle al presidente. Olvídense de si lo quieren o no lo quieren a Blanco. Sí, estamos hablando de eh, yo veo noto los últimos partidos eh, dentro de la misma platea donde estoy yo. Eh, me pasa también con mi sobrino que va a Popular que es más joven que me hace acordar cuando yo iba a Popular sí. o atrás del arco eh, o al costado también me dice Jaca también hay como un descontento pero una cosa es el descontento y otra cosa viste como hay un clima como raro que nos peleamos entre nosotros mismos eh, sí. hay algo para, político alrededor bueno, también bueno ¿eh? también te iba a decir eso no sé cuánto es genuino de la calentura del sí. momento y cuánto es mandado a hacer mira yo te voy a contar algo eh, Eso es lo que no sé. Antes del partido en la previa, una hora antes, se inauguró el sector de discapacitados en el cilindro que está abajo de la platea A, está ahí el sector de discapacitados, que ya estaba contra estudiantes también, porque está justo abajo de prensa y yo lo veo y estaba ahí. Una hora antes del partido estaba Víctor Blanco. Fue Víctor Blanco, había dos o tres personas de seguridad privada, los vi con las camperas, y Víctor Blanco se para ahí, se saca fotos con gente, había personas discapacitadas, había este Colaboradores del presidente, la gente que estaba en la platea, yo miraba eso a ver la reacción. Indiferencia total con el presidente. Había ya bastante gente en la platea, se, se veía a un blanco abrazado sacándose fotos, o sea que también se veía de la popular y eso. Por eso digo, quiero vestirlo de un tinte político lo que pasó después, porque alguno por ahí lo silbó al presidente si estaba ahí, pero nadie no estaba ahí nomás, ¿eh? nadie sí, se sacó sí, sí. de la platea para decirle blanco, que, no, no. que yo digo, a ver cómo es la reacción de la gente. Ninguno se acercó a, a putearlo ahí a la platea. Después lo que pasó afuera es otro tema. Se acercaron un par a insultarlo. Digo, está... El tema no, está raro, como decía. Claro, eh, me parece que es eso. Y, y no nos olvidemos, muchachos, que estamos en un momento, más allá de todas las críticas, desde lo periodístico que podemos hacer nosotros y como hinchas que también somos, por supuesto, estamos en un lugar donde... Insisto, no me quedo con el conformismo de decir si este, no, lo comparamos todo con la década del 70, del 80, del 90 que no ganábamos nada y que era un desastre. Pero digo, eso creo que el hincha exige desde lo futbolístico permanentemente, porque eso ya quedó como en el olvido. Ahora tampoco estamos peleando la B, tampoco no estamos en la quiebra, digamos como para que haya tanta violencia entre nosotros. ¿Me explico a lo que voy? Sí entiendo me, lo que es me, me, me entiendo digo no no podemos ir de un lado a otro no no yo entiendo el descontento y creo que es hasta loco. pero futbolístico y desde la Boca para sí. afuera Martín pero sí, no sí. para ir a pegarle a un presidente o a cualquier no, otra no, persona totalmente o a un es. jugador si vos te lo cruzás porque no sé, vamos a poner insúa que no está jugando para así no, no. o, o si gali eh, eh, no sé lo viste a Sigali y te acordaste Y no te gustó el abrazo y vos crees que te provoca no muchacho no estamos todos locos de, digamos de ir a las manos si no hagan como hacemos nosotros, estudien periodismo. Bueno, bueno, no hace falta estudiar porque cualquiera agarra un micrófono y dice cualquier cosa. Uno, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es mantener una no, línea. Obvio. Y también estamos indefensos en el sentido de que estás en el playón haciendo una nota. Vienen y te putean y se te vienen cara a cara. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a defender? O sea, a Gustavo Gallego, si alguien se le tiraba de la platea para pegar, lo agarraban 20 de seguridad lo sacaban. Sí. Si vos estás en el playón y te vienen y te putean, ¿y te vas a defender? O sea, porque ahí, por eso hay que saber marcar los límites. Y yo creo que no son todos. Eh, los de Racing, los que reaccionan así, si sí veo que hay un descontento general. Sí, eh, me pareció extraordinaria la gente porque en un momento me pareció lo más genuino que tiene el fútbol. Lo más genuino que tiene el fútbol es la gente. Y no hablo de la barra, eh. hablo de la gente. Apoyó al equipo durante todo el partido. Apoyó, alentó, era un clima bravo. Racing también jugaba bien. Hubo silbidos para acá con la previa, sí. para los jugadores cuando aparecieron. Ahora, cuando empata News se pata en el último minuto del partido Arrancó la canción Desde la tribuna de Racing Desde los cuatro costados, por así decirlo Una canción que hacía mucho tiempo que no se escuchaba ¿Sí? A ver si entienden todos los jugadores A ver si entienden todos los dirigentes Fuerte, de los cuatro costados Todo el mundo cantando La barra seguía tocando El bombo y la corneta Pero no, no a, a, al ritmo de esa canción Para tocar otra cosa Y la gente se sobrepuso a eso y se escuchó la ver si entienden. Pasaron tres minutos y vino el gol de Martinena. Sí. El gol de Martinena fue una euforia descomunal, la gente lo festejó muchísimo. Sí, sí, por supuesto. Este, yo estaba en la platea de prensa y, y pude ver lo que fue el, el, tremendo, fue la explosión, todo. Termina la euforia del gol de Martinena y toda la gente de los cuatro costados siguió cantando a ver si entienden todos los jugadores y todos los dirigentes. Por eso es raro. Eso, no, no es, me parece que eso es lo más genuino que tiene el fútbol. Digo, la gente de Racing no se olvida de nada. Si después hay otros que quieren tapar este, con otros cantitos porque vamos ganando, no somos resultadistas, no nos olvidamos de que nos comimos cinco con huracán, de que la planificación del año fue un desastre, de que nos quedamos afuera de todo. Y está perfecto y festejamos el, la victoria con Nielsen en el último minuto, pero a ver si entienden todos. Está bien, está perfecto. Eh, vamos a saludar entonces que dejamos ahí. Eh, usted eh, ya habló, Federroncino, ¿cómo le va? Mi estimado Jacadías, ¿cómo anda? Todo muy bien, todo muy bien. Ahí, aquí estamos. También coincido con lo que están diciendo porque me parece que a veces no está bueno eh, digamos, hablar y, y que de un lado puteen y que de otro lado alienten y es como que es, es, muy, es muy es muy feo estar en un ambiente en la cancha en, así, por lo menos para mí. De, de, ayer ¿Sí? este, el, perdón, el miércoles estaba como raro en la cancha, es como que no sabía. Se aplaudir a los jugadores y putearlos, como que me, me sentía como en un decidir, como que la hinchada me, me iba llevando a mí a. ¿A usted tiene que decidir no, por lo que usted. No, obviamente por lo que Yo, vos yo, quieras, yo ¿no? no insulté, yo no hay, alenté insultos, y tío. grité el gol el último minuto, como por desahogo del festejo, de saber que lo teníamos ganado, se, se nos escapaban dos puntos y los recuperamos en no último. No está minuto. mal el, digo, la ver si entienden. No está mal. No, no, y no, estaba no gritando, mal. y yo te vuelvo a repetir, se cantó después del 2 a 1 de Martirena O sea, habla mucho, es un mensaje que la gente no es tonta. La gente no se, no se pierde por un bolsito del momento. Sí, hay claramente. calentura por todo lo que pasó. Por eso para mí fue un, un momento raro. Bueno, porque por habíamos ganado, estamos cantando en contra del equipo. No fue fútbol. raro, me parece que fue lo más genuino del mundo, que, lo más genuino que tiene el fútbol. Eh, yo no soy resultadista, ganamos en el último minuto un partido épico, pero igual estoy caliente con la dirigencia por la, por la decisión. Obvio, de eso, eso hablo como... de lo que escuché en la cancha. Yo la canté también la canción, ya claro, o sea, claro. yo también me sumé al canto, pero... Porque si no es... Si, el si canto pelota, es loco. Si es un gol, si hacemos un gol y ganamos está todo bien, no pasa nada, es Alicia en el País no, de la Maravilla, no. y si empatábamos somos un desastre. No, hay cosas que no. Vamos con las consignas y encuesta lo que tenemos, tengamos. Si queremos saber la opinión aquí en esto, Racing, y queremos saber si contra Godoy Cruz, esta es la consigna número uno, si contra Godoy Cruz deben jugar Juan Fer Quintero y Roger Martínez o hay que guardarlos para el clásico. Pueden dejar ahí sus comentarios en, en Twitter y los leeremos. Después en, en un realidad. ratito lo vamos a leer. ¿Qué más tenemos? La consigna número dos es que Racing está líder e invicto en su zona, en la zona B de la Copa de la Liga. Y, creemos, y preguntamos a la, a la hinchada, y también nos puede mandar el mensaje por WhatsApp y dejarlo en comentarios, si creen que Racing es el máximo candidato a ganar esta Copa de la Liga. Ah, ¿usted y... le agregó el máximo el máximo candidato? Eh? Sí, el gran candidato ah, le o... puse, pero bueno, máximo grande. No, 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 yo, yo decía, si, si la gente cree que puede estar ahí peleando, ya, puede, el máximo candidato. Y para a mí, a la yo, yo por eso le agregué el gran, porque está para bien. mí. Con el, con el equipo que tiene Racing ahora, con los jugadores que trajo, me parece que es el gran candidato. Bueno, Debería sabe, ser el gran para candidato. Para mí no es el gran candidato, pero después lo hablamos. Ahora vamos sí. a saludar. ¿Qué más tenemos? Y la, en, la encuesta es si creen que los dirigentes deberían Renovarle al contrato a Gabriel Arias. Sí. Las respuestas obviamente son sí y no, y va ganando con el 87% que sí. Bueno, yo a algunos leí que además, porque viste que es. es... La gente comenta, bueno, Claro, no digamos, encuestas, ¿sí o no? Pero algunos eh, no. comentan, no importa, lo vamos a leer también. ¿Quiere saludar nuestra productora? Porque por ahí no, vio. Hay días que sí, hay días que no. Si sí, quiere, quiere. que se quiere, levanta, que quiere, se hace quiere, el rodetito, quiere. está contenta, está feliz. Hoy. Bienvenido a Morris, llegó Morris. Bueno, a ver, saludamos. Es la humedad, es la humedad, ¿cómo, cómo les va? ¿Cómo le vas bien? Ayudar? No, no, no. Dígale lo que usted quiera. No caga pedo, ¿qué quiere que hable? ¿Qué quiere que hable dice. Que los temas que hablamos en el descontrol? No, 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 porque me parece que lo deben censurar. Usted le hago una pregunta, ¿usted quiere que Racing, los dirigentes de Racing le renueven a Gabriel Ari o en manera de reconocimiento? Ah, deja, andate con el pase de tu poder o no que, o querés ir a buscar a otro arquero porque que no te guste. ¿A ¿Quién traes? No, yo creo que le tienen que renovar porque es buen arquero, pero, pero creo que no va a renovar. ¿Quién traes? No, bueno, yo me quedo con Preguntale pregúntale a, que, a Capria que es, este, tendría que tener el trabajito yo hecho, un ¿no? Un buen suplente que ataje penales, nada más. Y no digo chiquito Romero, digo un no, buen bueno, suplente que, que ataje penales y lo metes bueno, cuando hay penales. Está perfecto. Bueno, recuerden que tenemos a, el, a mi familia que Nos, nos se está, está escuchando, nos está mirando a la familia. Que aguante la, la familia de, de Marina Yaninotto, eh? hay que aguantarla durante toda la semana, chiquitita con el carácter fuerte. Porque Altano no, ¿no? ¿Eh? Altano no, ah, ¿no? a mí no me a mí, a mí no me quiere nadie porque mira te voy a decir acá acá escribe eh, racing carajo", eh, para qué puso acá y eh, fenómeno ves el primo hermano de da no coincido <laughs> siempre con vos morris te bajaste de la gagoneta ya <laughs> mirá, tuvo que quedar afuera y después lo pone abajo igual morris te quiero dijo a mí no me ni, ni, ni insultan, no me dicen nada, no importa. ¿Qué más tenemos acá? Buen día, ¿qué se sabe de la venta de entrada ante el clásico? Bueno, en un ratito también estaremos con toda la información, porque, claro, la gente quedó sorprendida, porque en este tipo de partidos, con el clásico, con tu máximo rival, si quieren ir todos, no podemos entrar. Entonces, hay que ir canjeando. Eh, después, en un ratito, Jaca tendrá toda la información, Martín también seguramente. Bueno, ¿cómo le va? Si no lo voy a esperar, los saludos. Se cortó el pelo. Sí, sí. Me corté el pelo. Y no y, trajo gorrita. Y tengo un... Gracias, gracias. Y tengo una pregunta que me está dando vueltas hace varios días. Arrancó fuerte, eh. No, no, pero. ¿En serio? No, digo no ni, ni, gola, ni días, No tiene ni nada que ver con Racing. Buen día, ah, dijo. Bueno, buen de otra cosa. Hablamos de los Pumas, creo. No, no, no Ah, me acordé de ustedes, Miré diez minutos, de, de, inmirable. Diez minutos, mire inmirable. Voy a hablar del clima. Pregunto ¿eh, ¿Puedes poner Roncino ahí quién se choreó la primavera? Ay, Porque la verdad que es imposible aguantar Murray, este clima. No lo claro. aguanto este clima. No lo aguanto este clima, la tampoco. verdad. A mí me gusta la no sé cómo ¿verdad? salir. No, no, pero es una cosa espantosa. Es peor que agosto y que julio, y septiembre. Bueno, sí, es verdad. Eh, si en mayo estábamos en Bermuda, más o menos. Pero es una cosa de loco No para de llover en septiembre. No, o sea, aparte no te da ganas de salir de tu casa. Bueno, bueno pero salió, a usted, amar, salió a... menos mal. hicimos Sí, no, pero bueno. Y, y, y tiene que ver el clima con el... Con lo que se vive en Racing. Ah, bueno. No puede haber un Porque nada. todo tiene que ver con todo, ¿eh? Claro, una analogía. Acá que hubo un rol. Claro, ¿cómo se puede mezclar en 30 segundos <laughs> lo que es? El, en el periodismo aire. deportivo y la filosofía al sí. mismo tiempo? Claro, claro bueno, bueno, filosofía yo creo que... barata y zapata goma. No, bueno, no, es, es una no. falta de respeto lo que dice. A ver, yo tengo un problema. Tal vez eh, nunca me llevé geografía, y pero acá en Argentina no hay volcanes, ¿no? No hay volcanes, ¿no? Sí, en Neuquén, claro por ahí... Volcán. Ah, ¿hay sí, alguno? Sí, hay en alguno? Avellaneda no, ¿no? No, no. no. ¿O en es de Neuquén? chocolate, hay un bocado de chocolate, le puedo recomendar un lugar para comerlo. Es un póster eso. Me, me da la sensación que el clima que se vio el otro día es como que es un volcán a, pun... ¿Viste, a punto... Oh, qué malo, prendieron... Yo no voy a decir lo que dice ahí. porque Andate, gago, dice pre ahí. Prendieron encima ese cartelito... Que lo, lo utilizan con unas manos pequeñas. No, de volcán. Morris habló de volcán y enseguida estalló claro. el volcán. Y no tiene que ver con el grupo ese de música. que bueno, Ah, era... el volcán, Edgar, el, el, volcán. el volcán. Lalín tenía un volcán, ¿no? <risa> volcán, <risa> ¿Lalín no tenía un volcán en el fondo de la casa? Sí, decía. ¿Eh? ¿El volcán Lalín no sí, era? Sí, Lanín. Sí, 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 sí de... En vez de con L, con N. Claro. <laughs> ya no se agarra la cabeza. Eh, Escúcheme una cosa. <laughs> no, digo porque el otro día digo, estaban hablando, los escuchaba de entrada. Y, y estaban hablando de. De un clima que se vivió el otro día. Y más allá de que a uno le parezca bien o mal. Digo, no está bueno vivir en un clima así. No, sí, claro no, que no. No está bueno para los jugadores, no está bueno para, para la gente misma. Porque en realidad después vi lo que pasó con Gonzalo Cardoso afuera, cuando él hace las reacciones con el público cuando está saliendo del estadio. Eh, y alguno baile en crepa, como si Gonzalo Cardoso tuviera decisión en lo que pasa en Racina dentro de la cancha. O en las decisiones de los dirigentes. O sea, cada uno puede tener una opinión. Eh, y siempre digo la, lo mismo, nadie tiene la verdad. Nadie tiene la. Porque aquellos que fueron a increparlo. Eh, vos que hablas siempre blanco! Y bueno, y capaz que habla mal porque en realidad o no le gusta o no está de acuerdo. ¿Y cuál es el problema? Y, y yo respeto a A, que, a ver, a, a mí me han criticado mucho y está bien que lo hagan porque uno cuando opina no, no trata de cambiar la opinión del otro. Claro. Porque ese es el, el gran problema. La gente cree que uno acaba convencer opina, a otro. Claro, yo no quiero convencer a nadie. No, a veces en la defensa de tu opinión, la gente se piensa que vos estás queriendo convencer al otro. No, estás argumentando no, lo tuyo a veces. Es que po incluso estando equivocado o en realidad dando un mal veredicto, porque vos decís, muchos dicen, no, Gago se tendría que haber ido hace mucho. Y yo siempre sostuve que para mí está bueno sostener un poco a un entrenador, más allá de que de repente no consiga logros, porque hay que ir por un camino. Yo. Y di un ejemplo hace varios programas atrás, muchos programas atrás, te acordás de la selección argentina, que no es lo mismo que perdía, perdía, perdía finales. Y muchos dicen, hoy Racing no sabe jugar partidos decisivos, Racing con este técnico no va a ganar nunca nada. Y puede ser que tengan razón. Lo, lo que yo digo es que vivir en un clima así no terminás bien. Está bien, pero les hago una pregunta. No termina bien. El Al... clima sí. El clima como se dio el miércoles a la noche en el cilindro. No está bueno, no es cómodo, eh, no le hace bien a un club. No es consecuencia lógica de lo que pasó este año. Pero eso yo no lo discuto. ¿eh? No, no, por eso te digo, te pregunto, porque una cosa es decir, che, no putiemos porque el clima se enrarece. Bueno, sí, la sí, gente sí, tendrá sí. sus razones para hacerlo también, eh. No. Digo, está perfecto. Y tal vez tardó demasiado y tal vez en un momento explotó como un volcán. Lo que vos? pasa es que la gente también sabe, eh, la gente es muy futbolera, es muy viva y sabe cuándo eh, apretar las clavijas con respecto al tema de los reclamos. ¿Yo te juego plata? Bueno, listo. Cualquier, o sea, lo que vos quieras, mi casa contra una aceituna, que el frente a Independiente el domingo que viene, por más que Racing pierda 16 a 0 con Godoy Cruz, la gente va a apoyar porque es Independiente. Claro, porque es el bueno, entonces, rival. por eso digo, por eso digo, ¿por qué se vive un clima así? Porque la gente ya de, no lo quiere al entrenador cuando sale la, la fotito en la, la, la pantalla gigante del estadio, En la pantalla del estadio no gigante, la pantalla del estadio, lo silban, lo silban a Maxi Romero. Eh, y, y de repente es muy difícil para un jugador jugar como Maxi Romero. Está bien, ¿a nadie le gusta Maxi Romero? Bueno, habrá alguno que sí le gusta o le guste. Eh, pero ¿cómo, cómo usted creen que si Maxi Romero lo silban o lo abuchean, va a ser más bonito? No, no, no me gustó eso, eh, porque aparte estaba entrando. Hace rato me tuve que bajar los auriculares en la cancha. Hace rato que no escucho un silbido tan atronador contra alguien específico, más sobre un jugador que está por entrar como fue lo de Maxi Romero. Yo. Te puedo asegurar que estremecía el sonido del silbido. Digamos, uno a veces escucha silbido aislado. Esto era una cosa explosiva. Pero aparte fue, no está bueno para el pibe. De todos lados de la ah, cancha. Me, a ver, yo no quiero defender a Maxi Romero porque soy abogado defensor de Maxi Romero. Yo digo que no está bueno para el pibe. Primero porque después podemos evaluar y, y casi vamos a coincidir todos en que... El error fue la decisión de comprar a Maxi Romero, ¿está bien? Claro, coincidir. Bueno, ¿sí? vamos a coincidir en eso. Pero ahora ya es jugador de Racing. Entonces, Creo que se va a eso también un poco, ¿no? ¿No crees que Cecil sí, tiene puede que ver ser, la decisión? La decisión la... Bueno, no, pero, pero entonces critiquen a los dirigentes, claro. canten una canción a los dirigentes. Pero eh, el jugador juega para Racing y tiene que tratar de mejorar, porque si no... Es difícil para, para, un, entren para un jugador eh, jugar así con ese clima. Es que vos viste en la pelota llovida que le cae a Maxi Romero pasada que él sí, se ah, le para, que, para, no sabe qué hacer no, porque le tiene está que mal. Pegue, le tiene que pegar. Sí, pero él está bien, mal pegue, de la cabeza, pobre, no pobre, está anímicamente pegue. destruido. Sabe que todo lo que haga va a estar mal. Y nada, ¿Y la, la pelota le rebota y se no, le va. Y la imagen, la imagen cuando estaba en, entrando en calor y se sorprende, dice ¿no? yo, Viste yo, sí. marca como diciendo que Gago le, lo llama y Maxi Romero eh, dice está yo. Está claro que a los jugadores... La gente los idolatra por hacer cosas positivas, por defender la camiseta, por convertir goles, por ser un gran arquero, porque atajar los penales o porque o convertió Palermo que metiste 78 goles, por eso. Y está claro que al que no le, no le genera nada gratificante en la piel y jugadores que no están a la altura, los perjudica hacer insistentemente... El técnico poniéndolo. Yo creo que lo de Maxi Romero en Racing es mucho más hoy por hoy anímico que futbolístico, porque para mí no le da para jugar y tener la presión de, un e de jugar sí, en un equipo de, grande. Es de, de, de Racing. Exactamente. Por ahí le da para ser el 9 de cualquier otro equipo de mitad de tabla para abajo. Pero ojo que tampoco tiene, pero pará, no. Pero no, pará, no lo estoy criticando. Va, ahora. Con, va con respecto a todo Yo tampoco estoy criticando a la gente de Racing. ¿eh? No, no, no. La no, gente no. puede hacer lo que quiera. Yo no, lo que estoy diciendo es que no está bueno para el juego, porque. Es como que es un juego que está dentro de la cancha jugando claro, para Racing. Sí, sí, en esto también entiendo eh, entiendo lo que decís. Y ayer lo leía también a Fede Rancino, que en un momento eh, la gente ya, ya eh, nos vamos para el otro lado. No fue una provocación para que lo, se da vuelta dos cosas. Primero, la gente se Lo pone para acá de local para. No, lo puso porque lo puso, sí. porque Racing Tiene necesita un sentido pagar. que lo haya puesto. No, bueno, no sea, estaba mal. Tiene un sentido, cuando lo pone Racing estaba 0 a 0, pero igual. Está relacionado con esto anímico que vos decís. Él quiere que el pibe levante porque es una apuesta de él más que nada. Y lo pone sabiendo que lo van a putear, sabiendo que lo van a chiflar. Después se explica en conferencia de prensa. Maxi Romero tiene mucha cantidad de partidos. Le da esa chance, si sí. querés. Pero evidentemente el pibe está, está muy afectado. Para mí tiene que situación. trabajar mucho más con la psicóloga, el departamento este es, que de En este caso es igual a Galván, ¿eh, Romero? Si Galván hubiera entrado en algún momento a Racing después del penal sí. con River, hubiera recibido la misma cantidad de silbido. Bueno, después jugó, de hecho, y fue silbado bueno, Por eso sí. a Maxi Romero se le atribuyen cosas puntuales de definición en la serie con Boca, en otros partidos importantes. Y diferencia. está pagando ¿Pero eso. Pero ¿sabes cuál es la diferencia, eh, Martín? Y, y no me parece que sea un dato menor que Galván era un jugador a préstamo en Racing, claro, que terminaba igual. préstamo y se iba y Maxi Romero ya vuelvo a repetir capaz que coincidimos todo cometieron el error de comprarlo bueno pero es jugador de Racing ahora sí cuando lo compraron no le hacía tampoco ni el de claro o sea, no es que lo compraron después por eso de el error ya está viste cuando decís el error ya está hecho no puedes hacer nada con eso pero eh, es jugador del club y de repente Racing lo que tiene que hacer y hablo de Racing hablo del mundo Racing Está tal que el pibe juegue lo mejor que pueda. Y yo no digo que si la gente no lo silba, va a jugar mejor. Lo que digo es que si la gente lo silba, mm. sí va a jugar peor. Ahí está clarísimo. Peor de lo que puede jugar, porque en realidad no ha demostrado mucho Maxi Romero. Venía a hacer los uh -huh. goles contra Huracán en la Copa Argentina, eh, en una derrota. Y, y la verdad, es que yo qué sé, es un pibe que. Porque digo pibe? Porque tiene 24. Es joven, sí, es joven y puede cambiar el rumbo. Recuerden que Bow cambió su carrera en Racing cuando vino a Racing. Sí, explotó en Racing. Creo que tenía 24, ¿eh? 24, 25, no, 26 no Más me acuerdo. Tenía, sí, tenía por ahí. No acuerdo. Pero bueno, eh, 11:31 minutos en toda la República Argentina ahí vamos a estar en un ratito, este, hablando y, y leyendo algunos de los mensajes en nuestro canal de YouTube. Eh, también por supuesto sigan participando con, con las consignas. Vamos a escuchar también a, a Martín Rubistein. Yo lo que quiero decir es que para mí me parece que una de las mejores opciones que tenemos en el día a día es sin violencia expresarnos. ¿no? Porque cuando vos llegaste, no sé si estabas escuchando o no, hablábamos del clima raro que hay de, de, con el mismo hincha. De, de, sí, sí, de por tando, eso marqué lo que. ¿viste? Sí, sí, marqué Entonces que. Entonces está, está raro. Está de ahí que... querer pegarle al presidente, como No, algún no, la violencia no conduce, la la no conduce a nada. O sea, así expresarse. Por eso digo, no está mal silbar. Porque no cuando está vos llegas a tu casa, canciones. yo llegué a mi casa, ¿viste? Que en la cancha no ves todo. Porque aparte yo estoy enfrente donde están los. los, los los bancos suplentes. La gente se ha dado, se dio vuelta para gritar. Yo miré después en, en la hacienda. Se dio vuelta, gritó el gol. Viejo. La gente ya está como montada en un huevo, cualquier cosa. Sí, sí, sí. También lo... Lo, los del lado de adentro tienen que entender la situación. ¿eh? Si sale un cuerpo técnico haciendo gestitos. No, no. Si no, sale no, y está después un tiempo no y hace gestito, La gente estando así, provoca. Ahora no, el partido no. bajaron. Bajaron. No, no, y, y después está bien que alguien se lo hizo entender al técnico. La quiso arreglar. Para mí no tiene mucho arreglo, pero igual. Le valoro el gesto cuando dijo: No, se entendió mal lo que quise decirlo otra vez. Sí, sí, Siempre sí. tenemos la obligación de ganar. Tenemos la obligación traer, de tratar de tratar ser Tratar de campeones campeón. Ser campeón. Bueno, está bien, digamos. Digamos, por, por como es el soberbio que haya dicho eso, para mí ya es mucho. No sé si genuino o se lo mandaron a decir o le dijeron: Loco, Hemos, bajen, o bajen un vos genuino. A ver, porque ahí si no había una dicotomía. Por la misma soberbia que vos destacás o, o no, haga algo crees que alguien le puede mandar al decir algo? sí no, está escuchado sí por favor es el soberbio no. de, de, de siempre le, le mandaron a decir que baje un poco la no, no, que no los dirigentes pero que sí no los dirigentes pero que si sí alguien le, le, le está aconsejando que baje un poco el, ese tipo de perfil porque va a chocar Va a chocar bueno, permanentemente. Cuando le preguntaban por Maxi Romero, dijo, no hablo más de Maxi Romero. No, pero o sea, habló. sí que habló. No dijo? habló, dio una explicación. No, sí, sí, dio una una explicación. no, no, pero dijo, no hablo más de Romero. No, pero tema, dio una explicación. ¿eh? Maxi Romero es un chico grande, tiene muchos partidos en primera. Yo confío en él. No, explicó. Bueno, grande pero... Pereda, amigo, y donando siempre, que nos ayuda mucho. Gracias. Aquí dice Romero, cuando jugó bien? Que no lo exponga más. Bueno, me parece que ese es el tema, es exponerlo. Hasta claro, bueno, eso, momento, ahí estamos suponerlo. de acuerdo. Puede ser que la decisión de Gago no esté bien en ponerlo hoy. Tal vez. Dejarlo ahora que está Roger para jugar, que volvió Reniero más allá de que Reñero no hay ninguna solución. Eh, tal vez no, 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 contarlo como primera opción. Sí. Para que el pibe. Porque a veces protegerlo también es dejarlo un poco afuera. ¿Sí? Porque vemos que la Yo realidad... creo que a veces eh, eh, estar dos o tres partidos fuera bajar, relajar, sí, tratar de sé. cambiar. No sé. tomar confianza sé otra vez. Hay que dice, por ejemplo, el Juan, Juan Cruz, Cruz Rodríguez. Juan Cruz Rodríguez. ¿Sí? Rodríguez dice los gestos y las declaraciones son lo que más molestó a la gente. Más que los planteos inexplicables de Gago. Y yo coincido. Eso también, es verdad. La, las declaraciones de lo importante es competir, esto es un juego. Que pueden ser reales, pero para el clima no ayudan. ¿te soy creo sincero? que Gago la semana pasada, no, la anterior, creo que habló de, de los gestos de, de. Sí, sí, pidió disculpas él como cabeza disculpa, de grupo, pero dijo: bueno, igual hay que ver, eran tres o cuatro gatos locos, como diciendo, tampoco grandemos algo. Eso fue en Córdoba. Sí, él tendría que haber callado. Se cayó Peca, la boca, tendría, tendría la que haber dicho pido disculpas, soy cabeza sí, claro, de grupo, no va a volver a pasar, no estoy de acuerdo, y punto. No justifique nada, no diga claro. nada que eran tres o cuatro, no importa eso, sí, Gago, sí, ya sí, no está. No bueno, importa. Sí. por ejemplo, Pablo Mari dice, lo que ocurre o bueno, en lo que pasa. Muchachos que desde los chats y desde la cancha eh, Racing ya aparece en la jaula de la loca. Hay un poco de eso, ¿no? Que en, en cualquier chat que uno está, cualquier cosa que diga, uh, viste lo que dijo, viste lo que hizo, viste lo. Digamos nada, yo creo que esto se soluciona, ¿saben cómo? Ganando 3, cuatro partidos consecutivos. Yo creo que el clásico va a ser el termómetro. ¿Vos creés, Tano, que se soluciona así? mira que Racing no, va primero. ¿eh? Pará, pará. Creo que se soluciona bajar un poco los decibeles. No creo que cambie la opinión general, porque hay muchos que creo que creen, o por ahí creemos, me incluyo también, que si Racing sale campeón, por ahí a fin de año habría que cambiar. No va a suceder porque si lo están sosteniendo ahora... Sí, aún no. cuando no gane cu Igual no. el ojo con esto Que es como Morri Morri va primero eh, Racing va primero de qué Racing no va primero de nada No, no, va primero no, que Va que primero no? en la tabla ah, Seamos no, no. importa esto A mí por favor vamos, cuatro fecha? Que le cuatro fecha, no, le Va cuatro fechas Cuatro fechas Lo que vos quieras para, para, clásico, para, para. Que gane el clásico o Se vaya para, 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 Voy a para pensar no, A ver cuánto tiene Racing para, para, Que le va ganando Está primero Porque en el grupo está en unión San Lorenzo Que no le hace un gol a nadie Vamos muchachos El clásico Van cinco fechas En un torneo Torneo arranca en los cuartos De final Cuando vamos a los playoffs. Acá no me jodan Bueno esto es así Como Tenés que a clasificar Primero bueno, vamos a sí, play -o. en la Copa Libertadores Le ganamos a Auca Somos todos felices oh, Le ganamos a Auca Auca, niublense, Vamos muchachos Hay que clasificar Y salir campeón Resultarismo resulta puro Los no, malitos que hace 5 eh, minutos Estamos diciendo Vamos a tratar De bajar los decibel y, 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 y a ver y, no, pero esto de, tira, no, pero hay que Vamos con ojo al agua. Que vamos primero ver, Primero de qué Muchachos Pero pará No yo, va yo, primero No va primero Yo lo único que dije Es que vamos primero Nada más No dije Che, qué grande Racing Que va primero Y le especial A tirar dulce La consigna de esa Justamente Hicimos una consigna en base a eso. Usted, a ver, ¿y cómo va esa consigna? ¿Qué dice la gente? A ver, léame algo de eso, Jaca Díaz. Porque la verdad es, Racing va puntero, invicto. De los 28 es el equipo que Seguí más puntos sacó. sumando, sí. Ese, bueno, es, pero está son los, son los jugadores más lindos. No. Son los más facheros. ¿A más querés sumar no. a, la, a la lista? Dale, lista? Pero por pará, favor. cuando pero le pego porque le hecho, pego. Man. Cuando lo elogio porque lo elogio. Son Trato datos. de ser justo. Son, son datos. no, no Son no, datos, estamos, no es opinión mía. No estamos opinando. ¿Qué opina la gente? gente? Aquí, Marcelo dice, con este cuerpo técnico Racing nunca puede ser gran candidato a nada. Es impredecible cuando no te lo esperás. Te lo escribió Fede Roncino en nombre de... Todos los que ya sabemos. Ahora después volvemos, lo, lo, lo escuchamos ejemplo, ahí en el mensaje, ¿no? El Puma Metal, que también siempre nos comenta, siempre pone. Eh, no. pone no. Bueno. <laughs> está bien, una bien, respuesta contundente no. con un no. Está bien. Sí, no, está bien. Después, por ejemplo, ojalá gane, se lo merece el plantel, Gago y todo su cuerpo técnico. Pone aquí Nachex o Nacho. Y después, solo Gago puede lograr que Racing no sea campeón con los jugadores que tiene. Pone aquí también otro, otro personaje en Twitter. Bueno, vamos a saludar a todos y también por supuesto a Martín Calabrese que dice hola muchachos, le devolvemos el saludo, aprovechamos para ir a, a una tanda cuando son 11.37 minutos a toda la República Argentina. Dale. No te vayas, en minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. ABC Decoraciones, muebles de cocina, placares, refacciones, decoraciones. Consultas al 11 22 83 76 77. Presupuestos por mail abc-Decoraciones@yahoo.com. En Instagram abc-Decoraciones. En ABC Decoraciones tenemos 20% de descuento para socios e hinchas de Racing. Sanitarios Barracas. Todo lo que tu hogar necesita lo encontrás en Avenida Patricios 1599 o ingresando a sanitariosbarracas.com.ar. Presupuestos y cotización por WhatsApp al 11 25 04 o por mail a ventas de .com .ar. Sanitarios Barracas. Máxima calidad, excelentes precios, marcas líderes. Sanitarios Barracas. Compromiso y Seriedad. Seguimos en nuestras redes sociales: en YouTube, Instagram y Twitter. Esto es Racing OK. Seguimos y no te pierdas toda la data de la academia. Aprende antes de invertir. En Fronencial tenemos especialistas que te enseñarán las herramientas financieras para que optimices tus ingresos y obtengas un excedente que te permita ahorrar e invertir. Visítanos en www.fronencial.com o seguinos en arroba fronencial. es capacitación a tu alcance. Marmolería Da Vinci Stone. Venta y colocación los mejores mármoles cuarzo y granitos nacionales e importados presupuestos y cotizaciones a mármoles da Vinci nuestro WhatsApp 11 41 59 07 59 estamos en redes sociales como da Vinci Stone Marmolería da Vinci Stone hacemos tu proyecto realidad Paso a Paso Racinguista. 12 años apoyando a Racing. Sin fines políticos y colaborando con acciones en todas las áreas del club. Buscanos en redes. Arroba, paso a Paso RC. Planeta CC Jeans. Venta de ropa por mayor y menor. Avenida Avellaneda, Buenos Aires. Tienda exclusiva en Bogotá, 3171. Hola, soy Gaby Auche y estás escuchando Esto es Racing. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Bueno, 11.42 minutos en toda la República Argentina. Continuamos aquí en este programa. De decíamos que vamos a escuchar en un ratito las voces de los protagonistas. Eh, breve, pero me parece que después del partido habló eh, el oreja Martirena. Puedo escucharlo ahora. ¿Lo, ¿Lo tenés ahí, Fede? Buscarlo tranquilo. Escuchamos al autor del segundo gol de la camia. Dale. La verdad, muy lindo. No nos podíamos ir. Habíamos hecho un gran trabajo. No nos podíamos ir sin los tres puntos. ¿Te emocionás cuando.? Sí, bueno, claro, veces porque veces. El, el primer gol mucha gente sé que la gente a veces se pone un poco mal porque los resultados no no, no, no se lo venían dando, pero que confíen porque este equipo este equipo siempre te trabaja para mejorar. Fue un partido bravo, con la lluvia, cansador. Sabíamos que ellos jugaban bien, pero nosotros estábamos en casa con nuestra gente y no se nos podía acabar los tres puntos. fue soñado el gol en el último minuto y cuando le había entrar eh, fue algo Maravilloso, maravilloso, porque me tenía que sacar la camiseta, no me quedaba otra, y, y la verdad que festejar con la gente y, y acostarme y mirar para arriba, que divino que fue. ¿Qué se te vino a la cabeza en ese momento? Todo, 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 porque la luché, la luché, siempre estuve entrenándome para mejorar, para mejorar, y, y tiene los frutos, tiene los frutos, porque nunca me nunca bajé los brazos, siempre un, un, un pib humilde que me abajo, y la verdad que. Hoy en día me puedo hacer un gol de, de, que le dé la vista al equipo y la verdad que estoy muy contento. ¿Estás emocionado? Sí, y obvio, me voy a estar emocionado. Hacer un gol en el cilindro con otra gente, lo más lo que es. Bueno, ¿para qué está este Racing? Porque hoy quedaron punteros de los zona 2 Y yo, y, y creo que, que, que todo el cuerpo técnico, el plantel, todo, tiene sí, la mentalidad de salir campeón. Obviamente que vamos paso a paso, pero nosotros tenemos la obligación de salir campeón. Estamos en un cuadro grande. Miren, escuchen, presten atención. Lo bien que ha declarado bien, que hace Martirena. cinco minutos que llegó. Tenemos la obligación de, de salir campeones. Estamos en bien, un club querido, grande. Bien. Digamos no, como para otros que le pesa mucho la, la mochila. Y por, a, no le... y por ahora, a ver, por ahora Martinena, por uno no puede sentenciar. Es claro. una gratísima sorpresa mm. porque es el refuerzo de menos chapa, de menos nombre sí. que llegó al club en, este, en esta parte del año, en esta mitad de año. Y la verdad que ha rendido. Yo decía recién, hablaba con Fede, con Marina, con Jaca, el, el, el descontrol, y, y les decía que para mí es un juego fantástico para jugar eh, con línea de tres, atacando. Y claro, es, eh, es eso. Eh, sin responsabilidad, con alguien que le cubra la espalda, pero Rojas también, ¿eh? A lo, no, a a, Rojas, a, sí, pero lo, los mejores rojas más marcador. Los mismo. más beneficiados de la línea de tres son los dos laterales. Sí, sí. pero viste que Rojas es más marcador. Rojas. Sí. Si te tiene que dar una murra, te la da. Tienes sí, que pegarte pega. Una sola crítica, martina tengo. ¿Por qué? se hace cargo de todas las pelotas paradas. No de todas, pero digo la mayoría. El tipo tira sí, Pero Juanfer, ¿qué pasa con Juanfer? No, pero tiro libre para partir al arco, él se para y medio con una posición rara como tipo cristiano Ronaldo sale. A mí favor, me gustaría que tenga más confianza Juanfer en sí mismo y empiece a ¿no? tirarlo. El otro tibre. día hubo una discusión, hubo una discusión entre Piovi y Juanfer Quintero por un tiro libre cerca del área y todos lo miraban a Juanfer y le decían, no, no, correte, Piovi le agarraba la pelota, como diciendo acá. El es que patea a Piovi. Y yo miraba bueno, por otro ya, lado y decía: está, es todo lo contrario, muchacho Que está, Juanfer Piovi, tiene que ya. patear, el tiro libre. Sí. Si hay uno mejor que vos. Y si uno es no hay mejor que vos, bueno, no sé. No. Eh, igual están en, en un estado Piovi ¿no? de boludismo, que se entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, pero, pero el otro día me parece que. El otro día me parece que. A ver, yo a Piovi no le estoy destacando mucho la parte defensiva, me parece que da muchas ventajas. Pero ofensivamente cuando se, suba, se suma a la mitad de la cancha... Tira al equipo adelante. Sí, tira, te tira okay. para adelante. Ojo con eso también. ¿eh? Es un jugador que, que... Fíjate que el gol es una anticipación de él. O sea, él anticipa... Está <laughs> bien yo esto lo, esto, esto seguís, lo entiendo lo a... pero también así vienen muchos errores ¿eh? no no por eso defensivamente tres dedos como si fuera Roberto Carlos no, no sí a veces se cambia de frente. se cambia no a veces toma a Martín eh, te exaspera verlo con esa suficiencia con la que intenta jugar claro, sí es, sí es, es verdad pero eh, como hizo un par de goles Jorge Barrio libre. me dice pásame un matetano <laughs> eh, está bueno los matecitos a veces es yo lo ese mate, ¿no? eh, es nuevo es un mate ¿Pero imperial Imperial, sí. Si ¿Qué? ¿De la hinchada te lo dio? La Guardia Imperial. Dice Racing Crudo Avellaneda acá, hermoso. Me sí, pusieron para mí porque decía otra frase. No bueno, importa, no importa. Pero está muy lindo. Pero es gigante. Eh, gigante. A mí me dura todo el día el mate. Yo soy como los uruguayos. Veo la yerbita a un lado y el otro lado. Yo lo tomo amargo. Yo pero le agradezco a medio Pero de vez en, en cuando café. me obligan acá a alguno a ponerle un. un cosa. ¿Qué? Yo no le pongo en un trato le pone? de no le poner nada. Pero acá hay alguno que no toma. Mi amargo. suegra le ponía cáscara de naranja, es verdad. A ah, mi vieja tomaba. Mi vieja en una época le ponía cáscara de naranja, a veces le ponía. Café, café. Café, café, café sí. también... Muy bien. ¿Usted qué le pone? ¿Qué le pone usted? Yo lo tomo amargo. Ah, muy bien. Como muy se bien, toma sí. el mate, en realidad. Amargo. amargo. O con claro. edulcorantes y la un, persona... Uno, a veces yo le pongo poquito. porque alguno me pide, veo, porque dice muy... Eh, Agustín, por ejemplo, que está conmigo, usted lo conoce, eh, se sienta acá desde eh, el cilindro y sabe lo que hace, sabe qué hace, da un matetano y pone así como un medio mar maracaibo, ¿no? Se llamaría en castellano. Es muy, muy fuerte la yerba, ¿viste? Claro, que no tome mate, entonces, claro. ¿Pero qué le pasa? ¿sí? ¿A usted le pasa lo mismo? No, mamita, que no. Lo, a mí no me gusta el mate porque en realidad. Sé que hay mensajes, ahora los sí, escuchamos, ¿eh? No le encuentro el sabor. Una persona que no. yo ah, No le, no digo, le encuentro ¿no, el ¿qué sabor. Mire, te... yo voy a decir algo. De las personas que no le gusta el mate y le gusta el té. Traten de alejarse. Yo me di cuenta después que me casé. A mi señora no le gusta el mate y le gusta el. Cuando entiendan te. que lo importante del mate no es el sabor. Estamos en eso, pero cuando no, entiendan, que, que, lo importante, cuando entiendan <laughs> que lo importante del mate no es el sabor, se le va a abrir un nuevo mundo no, por delante. No, no. El sabor es importante, bueno pero es eh, otra cosa, el mate. Quiero, quiero decir una cosa que puede sonar, va a sonar y muy polémica. Muy polémica. Sí, sí. Muy polémica. Ya me tomé un termito de mate, mirá. Si lo del mate no es el sabor y es lo otro, paso. No me gusta chupar. No tiene no, cual. No, 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 no me gusta no, ¿Y qué crees a... que te diga? ¿Y a... qué crees que te diga? Después los, canis, se se fue los canis, no, sé. Yo soy el como... Todo, Vamos. El Mate es todo, o el mate humo. Pero me dice no es el sabor. El sabor es importante. Forma cosa. ¿Usted quiere que ponga el sí. mensaje ahora? Y si no lo quiero poner bien... ¿no? Están llegando, están llegando... No, no, es el claro, WhatsApp de acá, no no, no soy yo. está bien. Vamos a hacer una cosa... Increíble, increíble. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer los desear. Sigan escribiendo, mandando mensajes. Vamos a escuchar a Fernando Gago. Así terminamos con Gago. Y sí, pues si no seguimos hablando del partido, así le damos un corte. Mirá a lo que ahí te, vos decís que no te menciona, que la gente no te quiere. Mirá cómo te dice ahí sí. uno: Te dice, no, no digas, Amargo Tano, decís sin azúcar. O sea, es verdad. Amargo se es alusiona a, otro, a otra. Es verdad. El amigo, el amigo Pablo Mari. Tiene razón, está. Pablo Mari. Ahí está. Muy bien, Pablo, vamos a hacerle caso. Sin azúcar. Eh, vamos a escuchar a. Y, y Jorge Barrio sí, dice, por ejemplo, eh, que Piovi es el que más pone, sí. siempre tiene que Y jugar. Pablo Mari dice que te, que te fuiste al pasto. Te fuiste al pasto. No, el el... No, no, bueno, pero si. Yo, a ver, que no entiendo de mate, soy un neófito. Me dicen, que te lo no tiene él. que ver con el sabor. Sí, te... Es inexplicable, te... no, es como el amor. Uno no es así, es como. Oh, am... bueno, la y claro, es como. La filosofía ah, barata, es como la pasión. ¿Por Porque me... sos hincha qué de Racing? Hoy, ¿eh? y bueno, hay otra cosa inexplicable. Mira que la gente también. sabe cuáles son mis diferencias con el técnico de Racing, pero mejor escucharlo Vamos a escucharlo, dale, vamos. A ver, de pensar en lo que podemos hacer es muy difícil saberlo por un partido, ¿sí? que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir de la misma manera de, 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 de trabajo, corregir errores, ir tratando de buscar todos los aciertos. Sí, obviamente que el partido mismo fue una situación de, de, de una explosión sobre el último minuto, porque generalmente cuando vos ganás un partido en el último minuto, la euforía es mayor, y más como se estaba dando el encuentro y la situación del empate de ellos. Fernando, ¿cómo te va? solamente por el resultado, no, 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 la muestra de carácter, la forma de jugar, hoy fue un partido muy intenso desde lo físico, eh, de muchos duelos individuales, donde tuvimos varias situaciones para, para poder concretar, eh, entonces el carácter y la entrega que tienen estos chicos en todo entrenamiento, en todo partido cada día eh, es muy valorable. Fernando, la Chita para... Lo, yo lo, lo, lo tomo como lo que es, que es un título, esa es la realidad. Eh, Creo que, que a lo largo del tiempo Cada título que gané como futbolista Todos fueron importantes pero Hay algunos más, otros menos Hay otros que lo siento yo Es más importante por determinadas circunstancias Pero creo que, que ganar un título no, no no es tan fácil Entonces hay que dar, yo le doy valor, los chicos le dan valor Y eso creo que en ese momento También se le dio mucho valor eh, A ver, tenemos la obligación Vuelvo a repetir la misma respuesta que dije el otro día Que la, se malinterpretó Eh tenemos la obligación de tratar de ser campeones no te puedo decir que vamos a ser campeones porque hay un montón de equipos que quieren ser campeones y tenemos esa obligación tenemos la obligación de ahora principalmente de clasificar y de entrar a las copas no, Esa se podría decir como una obligación el campeonato falta un montón todavía con Maxi no hablo. Maxi ya, ya es un jugador que tiene muchísimo partido en primera división. Eh, el, grupo, el grupo está con él, el grupo lo apoya. esto son es las situaciones que a veces eh, ocurren en el fútbol y los insultos hacia mí decís. No, no, yo siempre estoy agradecido a la gente porque viene, porque está acá, porque intenta que, que el equipo eh, reciba y, y el equipo contagie, como digo siempre, que el equipo contagie desde adentro hacia afuera. Buenas noches Fernando, Martín para la bueno, nosotros sabíamos que podía jugar. Estaba en unas condiciones físicas muy buenas. <coughs> Venía trabajando, había hecho una pretemporada en su equipo anterior. Estaba muy bien. Eh, y, y lo vuelvo a repetir, creo que lo dije hace dos, dos partidos atrás, que lo veo muy... muy... Como lo puede decir, muy comprometido con, con, la, con el club, con el grupo, se adaptó muy rápido a todos los chicos eh, y, y tiene, tiene algo que es muy importante porque siempre siempre pone la vara más alta al entrenador, a los compañeros y eso está bueno desde el día de entrenamiento. Martín Idaverri para Racing de Alma y esto es Racing. Durante este semestre, en realidad durante todo el año, se habló mucho de los refuerzos, los que llegaban, el recambio, mucho, poco, la inclusión a veces de los pibes por necesidad. Bueno, hoy el partido de Colombo, la asistencia de Juanfer primero, la asistencia de Agustín, el gol de Martirena, digo, empiezan a mostrar algunas cosas, jugadores que llegaron recientemente. ¿Sentís que tenés más armas ahora a pesar de todas las eliminaciones que en tiempo pasado? A ver, son características de jugadores. Hoy los jugadores también están en, en muy buen nivel el nivel de Juan, el nivel de, de Juan Nardoni, el nivel de NASA, el nivel de Sigali, el nivel de Piovi. Creo que los niveles individuales de, lo, de los chicos están muy bien. Eh, los que llegaron se acomodaron bien y se acomodaron rápido, eh, tanto Roger, Juanfer, eh, y tratar de, de encontrar siempre lo, lo mejor para el equipo. Bien, estamos. Eh, estaba eh, leyendo a Gabino Alberto Blanco. Estoy de acuerdo que hay que apoyar y nunca vamos a, a, ver, a dejar de ser fanáticos de nuestro querido Racing. No se justifica la agresión, pero sí se puede hacer una crítica. No todos podemos estar de acuerdo. En eso coincido 100%. ciento. Suscribo todo lo que dice, que es un poco lo que tratamos de explicar recién nosotros. No, por eso mi crítica, crítica no fue sí. a la gente, no fue una crítica, sino fue. Eh, yo entiendo que la gente puede expresarse sin violencia. Está bien insultar, silbar, o sea, yo no. A, ver, a mí no me gusta, pero bueno, lo pueden hacer, de hecho nadie puede negarle esa posibilidad al hincha de expresarse. Uh -huh. Pero yo digo que no es bueno para los jugadores. No, está claro. O sea, a, a ver, el técnico si lo, si lo sirvan al técnico, si lo, el técnico es el técnico que no, no puede tomar decisiones eh, si va a cabecear y hacer un gol, o el técnico puede tomar decisiones en la semana, después en el partido si hace un cambio, la formación del equipo, pero. Eh, aparte, tiene más espalda y más experiencia. Los jugadores dentro de la cancha, que son los que están jugando, digo, no está bueno porque son jugadores de Racing y que yo creo que, a ver, estoy convencido de que todos quieren hacer lo mejor para, para el equipo. Lo que pasa es que. A veces no sale, claro. No, a ver, Aria, para mí es el mejor arquero de Argentina, uno de los mejores del país. Hace muchos años, más allá de algunos. Después le costó un poco volver después de la rotura del ligamento, pero rápidamente eh, pudo afianzarse otra vez como uno de los mejores. El otro día cometió un error, como puede cometer cualquiera, porque es un jugador y es humano. Fue un error este, a lo Rocha 2001 claro. Racing Independiente. Y, sí. y, y en realidad nadie puede decir, no, eh, la verdad, Arias mismo estaba compungido por sí, ese error, porque muy mal. en realidad sí. los jugadores no quieren cometer errores. No, aparte se dio cuenta en el momento que se había mancado. Sí. Pero bueno, ahí eh, el amigo Pereda, que, que siempre nos dona y... y, y Muchas gracias y gracias sobre todo por estar del otro lado. Pone, cuando dice, cuando Gago dice a ver, <laughs> ah, no es el único que lo, lo pone nervioso. A, 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 a mí también me pone nervioso. A ver, dice Gago, ¿viste? A ver, dice. Pará, Gago, responde, ¿viste? A ver, cuando dice a ver, me agarra un escalofrío, bárbaro. Eh, ¿Usted quiere decir algo? No, yo creo que eh, no se lo puede criticar por todo igual. Sí, 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 lo critica por todo. Si nos molesta que arranque con a ver, A mí me molesta, ¿eh? Ah, pero ver. si lo. para para que te voy a sacar una. Habla, habla, que te voy a sacar una foto. Sí. Lo dice mole... la persona. A mí me molesta todo de familia. Lo dice Gago. la persona que le pone, andate Gago. Esperá, esperá, esperá. Usted es un cara dura. Ahí está, el cartel salió, ¿eh? A mí me molesta todo de Gago, pero no se lo puede criticar por todo. Uno o sea, te hace los cuernos, te hizo, te hizo cornudo, te Es dijo. imposible ¿Sí que Gago haya puesto a Romero a propósito para provocar a la gente. Claro. Es imposible. Además, además a Gago como le encanta leer los partidos y hace, según él, grandes lecturas de los partidos, por lo menos el otro día leyó bien el partido, porque a Racing le hacía falta un tipo en el área. Entonces, cuando vos mirás para el banco que tenés a todos los muchachos ahí eh, haciendo trabajos precompetitivos, y la verdad que el que más cara de nueve tiene es Romero, porque renieron y el pelo más. tiene de nueve. Ni el color de pelo tiene. Entonces, ¿a quién importa? Lo iba a importante es que tenga los pies para Porque hacer el Martirera gol, el 9, llevaba, no los pelos. Tiraba no. centro Martínez, ah. tiraba centro Roja, tiraba centro de Juanfer, tiraba centro Roger, desbordaba Roger, desbordaba Juanfer. Es más, Jonathan Gómez entró en posición de 9 cuando hizo el gol. En Entonces, este a Racing le faltaba un 9. No lo puso para provocarnos. No, eh. este lo puso para ver si hacía un gol. Estamos de acuerdo. Mirá que me. Des, me, me separa muchísimas diferencias con Gago. Bueno, hay un. 1.323 época. suscriptores, muchachos, vamos, vamos, que tenemos que llegar por lo menos a los 2.000 para sortear la camiseta. Vamos, vamos. Hay algo que dice Fede y que tiene razón, eh, y que yo lo estuve pensando en estos días, y yo critico mucho a Gago, incluso dije que ya era un ciclo cumplido pero no me voy a subir a la carrera del odio por Fernando Gago. Estamos de acuerdo. No me voy a subir, hay una carrera, hay un autobús del odio donde muchos se suben y le pegamos porque hay que insisto, pegarle y porque es fácil porque y porque la, la gente masa se va pega? a pegarle. Se lo critican lo que hay que criticar. Cuando Racing juega bien se dice, "Racing jugó bien". Cuando es caprichoso se dice, "Está siendo caprichoso y por qué? Por esto está siendo caprichoso, por tal y cual cosa". Pero esto de subirse al bondi del odio, porque hay que es fácil pegarle, yo no me subo a esto, ¿eh? No, yo lo que tengo que a la gente no quiera Fernando Gago por su forma de él, por la forma de ser, insisto. Si a vos te toca un técnico con característica, con forma de ser Hay, una, ligierne, hay, hay un tema que dice, a mí me vuelve loco tu forma de exactamente, ser Está, no. pero, Exactamente. Pero eh, eh, no tiene nada que ver acá. No, no. Pero yo no estoy defendiendo que le peguen. Yo digo. Pero eso. Pero no. Que te quiero decir. Yo no lo estoy ni defendiendo. Muy bien. Defendiendo. Los auténticos decadentes de cada sí, 90, claro, más viejo que yo. Yo, yo no estoy. Había <coughs> canción de Racing que no le ganábamos a nadie para, y, y la cantaban siempre. Yo no estoy ni defendiéndolo ni atacándolo. <coughs> yo estoy diciendo que. A mí me para mí. Loco para, claro. Para cae. mí lo más importante. Es que el entrenador. ¿En qué se transformó este programa de hoy? Eh? Lo más importante es que el entrenador entienda que cuando comete errores. Porque hay algo que me Estoy mirando, no lo mires. El te otro te día. No, no, el otro día, miro a los dos porque para que <coughs> le hablo a los dos. El otro día, frente a San Lorenzo, Gago comete un error, que para mí fue un error. Después te podrá decir que no, y te dará sus explicaciones, pero para mí fue un error conceptual de no poner a, a nadie por la derecha. Uh -huh. Porque coincido. en realidad San Lorenzo tenía a Braida, tenía a Leigh Samón o al Pedrito Barrios, Barrios al que se tire por ese lado. es una cancha grande, porque vos podés explotar Y, y lo, lo los ponía, laterales. Lo, lo ponía mucho a Colombo, lo tenía que hacer bajar al Pibio Heda, O sea, un montón de cosas que no tienen sentido. Frente a Newell, ¿qué hizo? Se dio cuenta del error. A ver, cuando él te muestra eso, no te va a salir a decir, <coughs> la verdad que con San Lorenzo me equivoqué. Pero soy, pero te lo muestra, se lo ya muestra, ya con, te lo muestra con la formación. es mejor que se haya dado cuenta. Pero por eso te digo, ahí son errores, son errores. Eh, como recién decía Fede, que Racing necesitaba un 9, y, y el, el entrenador lo puso, más allá de que sea Romero que la gente no lo quiera, él lo puso porque no hay muchos más 9. Roger es un jugador que se sabe tirar atrás. Fíjate sí, que de hecho, sí, sí, sí. Eh, él le da el pase a Juanfer para el primer gol. Después Juanfer lo asista a Jonathan Gómez. Él le da el pase. Roger le da un pase fantástico a Rojas a, a Roja para hacer el segundo gol. O sea, Roger es un jugador que suele salir del área y se mueve bien. Y Racing con un 9. Y creo que Martín lo dijo, no me acuerdo si fue él, que Romero los mejores partidos de Romero eran con, con, otro, un, nueve, con, otro, con otro nueve, con otro, o sea, con otro nueve, sí acompañando a un nueve. Y, y en el creo que fue el primer gol o el segundo, donde Romero va a presionar y obliga al error, eh, Maxi Romero va a presionar y obliga al error y ahí hay una pérdida de de Newell's, que está bien, no digo que por Romero vino el gol, pero no, la, presión la presión del primero es de Roger. De, del, del primero segundo, y del se segundo, si, sí, recupera Romero. una pelota, sí, pero lejos, porque Almendra da un pase. De, no, de, de no, pero cuarto él, va a de él va a presionar y obliga. Sí, no, obliga. baja, no, ese que gana la pelota de cabeza arriba, una dividida recontra claro, difícil. Claro, por eso digo, a ver, sí. obviamente, ¿está para hacer goles el 9? Sí. ¿Romero los hace? No. Pero bueno, después veremos si el entrenador tiene la capacidad para darse cuenta qué es lo mejor, siempre primero para el equipo. Siempre. Siempre primero para el equipo, Siempre. porque el equipo está por encima de las individualidades. Siempre primero para el equipo y después para algunos jugadores que no la están pasando bien. porque ¿Quién se acuerda, por ejemplo, que Mura está en Racing? ¿Se acuerdan? Nadie, porque porque Martinela no está bien, porque Rubio, las veces que le tocó jugar, lo hizo bien. Bueno, Mura, a, a hay hay dos pareció. jugadores que claramente ya no tienen lugar en este equipo. Uno es eh, Facundo Mura y el otro es Pillud, porque ya ni entra. Digamos. No, pero si no Pichud entra me parece rubio, que está más, de, 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 de la, o... Pichud está más allá de la posibilidad. Pillud está más allá de la posibilidad de si sí. puede entrar o no. En algún momento lo va a utilizar, <coughs> Pará, siempre, sí. Sí, siempre lo va a utilizar, uh, viste, en algún bueno, rato, uh, uh. por la experiencia, pero Mura perdió muchos lugares. Vemos algunos comentarios de YouTube, dice Ay, eh, Tano y Marina. En la esquina ahí arriba usted. ¿Qué es eso? Jorge Barrios dice: Tano y Marina, la próxima llevo las facturas académicas como un radio Argentina ¿Quién, <laughs> ¿Quién puso yo? Jorge Barrios. Un grande, Jorge eh, Barrios. Ponja Carabelli dice: Yo al mate le pongo cerveza. <laughs> bueno, bien. ¡Qué grande Ponja. Pablo eso, eso dice: quiere decir que no le gusta el mate. El mate es como Racing. Eh, Jorge Barrios dice: A los sin azúcar les vamos a ganar, si Dios quiere. Bien, a los cines. Sí. Pablo María dice, Tenemos que, tenés que salir campeón este es el año. Gabino Alberto dice, que se vaya en diciembre del 23 es insoportable, te duele hasta la nuca cuando lo escuchás. Eh, bueno, ¿se imaginan si llegáramos a salir campeones? ¿Qué van a decir de Fernando, dice Nicolás Sosa? Lo mismo, ¿eh? Yo no, 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 no se me van a caer las medias por, por decir lo mismo. Cachimbeiro. Eh, en Racing tenemos una dimensión institucional que es cuestionada y una dimensión deportiva muy relacionada que viene de dos fracasos enormes, Libertadores y Copa Argentina. Por eso la tristeza de la gente. Un abrazo grande a nuestro amigo Cachimbeiro. Es verdad, la tristeza, y la frustración y la desilusión está. Sí. Eso está claro. Jorge Lobacaro dice, todas las desgracias de este último tiempo vienen del desastroso mercado del verano. Ahora hay mucho material. Coincido. Cuando estén todos a punto vamos a andar bárbaro. Paren un poco con la crítica feroz. Coincido. No, para, bueno, para. para, para eh, coincido. Pará, ¿le puedo responder? Pero yo, ya no, respondí, coincido. Bueno, pero yo quiero responder también. No me importa. responde deja Sí, no sé por qué que te está Todo, Creo que todos coincidimos que son buenos refuerzos. Lo que algunos de nosotros cuestionamos es que llegaron meses tarde. No, no, pero él dijo otra cosa, el, el amigo. Dijo que eh, todos los problemas, él cree que todos los problemas son del mar mercado de pase que hiciste en enero. Claro, Y bueno, en eso, eso coincidimos. Después lo eh, bajen, eh, apaguen el micrófono o hagan un programa paralelo. Va sí, a todo. Hacen un programa, paralelo. Sí, 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 un sí. programa un, paralelo. Va a tener más éxito que él, me parece. Sí. Me parece que el de, <laughs> yo creo que tendría más, más éxito. Eh. Ay, ay, eh, yo te digo una cosa: eh, es duro lo que voy a decir. Uh, pero para la Usted semana, viene con cada. No, cada pero cosa? viste que la producción el... con Jaca, Marina, eh, hacen las encuestas y todo eso tipo de cosas, para la semana que viene estaría bueno decir, ¿qué prefieren? ¿Esto es Racing en el piso o el descontrol? <laughs> Mirá que me parece y ojo, que, que, descontrol, ojo eh? que la gente puede votar más al descontrol. Me eh? parece Jorge que dice, puede, qué, qué que hermosa vota. que está Tano, la quiero. hablando bueno, de Bueno, ah, se la estoy mostrando y les recuerdo que en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, está la, la consigna, pero yo se la explico nuevamente. Hay que poner Hay la que campanita. Hay que suscribirse... A estos Racing ah, no a faltan si 700 uno. suscriptores para los 2000 y cuando en Racing Online lleguemos a los 5000, en, eh, ahí se va a sortear. Está hermosa. Participen, denle me gusta, pongan la campanita como dice Morre, recién le damos una mano a Mor, porque no entiende nada de todo esto. pasen el qué like a su familia. Sí, ¿Y qué Morre puso no ahí arriba? Nada. Me cuenta ese loguito que no veo un cuerno que dice. No, no, es que cada vez que mostras la camiseta, la camiseta es gentileza de camisetas camiseta Nani. Nani. Nani ¿Por qué no me dices ah, eso? No, bueno, porque... Entonces mostramos. Esta camiseta, gentileza de camisetas nani, que podemos sortear en estos Racing, gracias a Racing Online, y la gentileza de camisetas nani. Ahora me quedo más tranquilo. Eh, vamos a la tarde y cuando volvemos le voy a, le voy a anticipar algo. Vamos a escuchar los audios porque... No, pero hay un montón ping, de oyentes. Ping, 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 pero ping, ping, ping. según Roncino hay como 500, porque mandó pim, 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 pim. Es irme... una bataola de mensatata. Esta palabra no se utilizó nunca en radio, es una bataola <ríe> de, <laughs> de <laughs> mensagata. Muy <laughs> joven usted. Antes de irme voy a saludar al amigo eh, Dieguito Volpini, Bom... qué mal que estoy. Eh, no, no, no sé hoy, quise leer y bueno, me No le llamamos, me lo tengo al lado. Bueno, le mando un abrazo que siempre nos hace el aguante de Córdoba el amigo. Bueno, eh, suscríbanse. Dale, 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 apúrate, dale, dale. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemni Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Flemni Martolio Neumáticos Pirelli. Seguimos en redes. Si sos hinchada de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Así nos tu pedido por WhatsApp al 11 2825 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Senspeña y alrededores. Si gana Racing. Menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatelo, nos probás una vez, nos elegís siempre. Elige y comparte tu canción. Acércate a nosotros. En Facebook Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online okay. En Instagram, arroba Racing Online okay. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como @lunacats21 o comunícate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la Noche de Racing. Es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? <laughs> Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Sanitarios Barracas. Todo lo que tu hogar necesita lo encontrás en Avenida Patricios 1599 o ingresando a sanitariosbarracas.com.ar. Presupuestos y cotización por WhatsApp al 11 25 04 o por mail a ventas@sanitariosbarracas.com.ar. Sanitarios Barracas. Máxima calidad, excelentes precios, marcas líderes. Sanitarios Barracas. Compromiso y Seriedad Hola, soy Leo Sigali y estás escuchando Esto es Racing. 12.06 en toda la República Argentina. Comenzamos la última hora aquí del programa de la temporada número 14 de estos Racing. Y vamos a escuchar a los oyentes, a ustedes. Gracias por estar. Dale. Hola, muchachos. Buen día. Mira, eh, yo soy un hombre grande, tengo 70 años y he visto todo. Todo, 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 porque voy a ver a Racing desde el año 58. Blanco, Capria y Gago están cosechando su siembra. Son lo que ellos han sembrado hasta ahora. Blanco hasta hace un año y medio, dos años atrás, venía bárbaro. Y ahora está volcando, se está despistando. Capria es un inútil, no sirve para nada. Y encima habla pavadas. Y Gago es un soberbio asqueroso. Porque, si con todos los errores que comete, tácticos, en cambios, en las conferencias de prensa, los toma de idiota a ustedes a los periodistas porque realmente se, se burla de ustedes, están cosechando su siembra. Y si la gente paga, tiene derecho a protestar. No, no estoy de acuerdo con la violencia. Pero sí con protestar. Se puede criticar a un presidente de la nación, se puede criticar a un ministro, lo critican al Papa. ¿Qué? no se puede criticar a Gago y a Blanco. Por favor, estamos en democracia. Hola, muchachos. Tano, Martín Jaca, Diego. Ahí en el descontrol también la fe. Martina Yaninoto. Eh, a ver, Arias cumplió un ciclo, lo dije el sábado pasado, ya está. Gracias por todo, él Cigal, y Auche, y todos los grandes de este se de venir. Independientemente, de, con perdón la palabra, de, del groserísimo eh, fallo del de, de último partido con Newell, se tiene que ir. Se tiene que ir, a cumplir un ciclo que haga la diferencia en Chile, en Iquique, en La Serena, en Cobresal, en Copiapó, donde sea, pero que se vaya. Y basta con ese discurso, como decía Martín Ayanninotto, y si se va el quién, como si se va este muerto que tenemos de técnico, de este soberbio, que ya está desgastado totalmente su ciclo, aún ganando la gente, ya se dio cuenta que esto no va más. Si se va a Gago, ¿quién? Y si se va Gago, hay un tendal de técnicos. A ver, no es el fin del mundo. Si va Arias, vendrá un arquero, listo. se si va a Gago, vendrá otro, otro técnico, un técnico, mejor dicho. Sin soberbia, con laburo, sensato y honesto. No como este Chanta, que bueno, más vale que gane el Clásico, más allá de Godoy Cruz, no, obviamente que de Mendoza, otra de las canchas que nos cuesta, nos cuesta la Paternal, nos cuesta Vicente López, nos cuesta Tucumán, nos cuesta Mendoza, todas las canchas nos cuestan. Bueno, eh, Godoy Cruz es un dificilísimo rival, previo a este Clásico del sábado que bueno, ya lo estamos viviendo, pero paso a paso, como decía el gigante de Mostaza, primero a ganarle al Tomba y después a pisar al camionero. Abrazo, buen fin de semana. Hola muchachos, ¿cómo andan? Emanuel de San Cristóbal. Eh, yo no creo que se solucione ganando tres o cuatro partidos, pero digo, la solución a largo plazo y algo firme, ¿no? Eh, que momentáneamente se va a solucionar, sí, claro, siempre que la pelota entra, las cosas se solucionan. Entre comillas, se solucionan entre mil comillas. Pero cuando el, el, el problema es de fondo, es donde aparecen estas mil comillas es Porque es hasta caer de nuevo o hasta que otra vez se genere una situación como la del otro día, o Racing pierda dos partidos. Y esto era una bomba de tiempo que, que se viene cargando hace un globo que se viene inflando hace rato y que en realidad en algún momento iba a explotar. Eh, eh, bastante fogoneado también por la mayoría de los periodistas a los que vos le escuchás decir que Racing, desde enero, se lo escuchás decir, que Racing tiene el, mejor, el tercer mejor plantel de la Argentina después de River y Boca. Eh, una mentira grande como una casa, pero que también genera mucha expectativa en la gente y una exigencia desmedida, a mi entender. De nuevo, independientemente de todos los errores de Gago, ¿eh? Eh, tácticos, eh, técnicos y hasta discursivos. Va más allá de eso. Racing tuvo un plantel muy mediocre hasta hace una semana o dos semanas, donde empezaron a poder jugar Roger y Juan Ferquintero y Colombo. Antes de esos tres. Racing no era más que el, eh, no sé cuántos equipos, pero era un equipo digno de mitad de tabla. Como terminó el campeonato pasado, no había para más. Entonces, era un globo que en algún momento iba a reventar. Si a eso se le agregan los gestos, las declaraciones de Gago y las equivocaciones del técnico, y comerte cinco con huracán, bueno, eh, lo que terminó pasando fue eso. Bueno, listo. Eh, gracias por, por tomarse el tiempo, por respondernos. Este, bueno, a los tres eh, que, que hemos podido escuchar recién, eh, los dos últimos son amigos que siempre, amigos, digo, no los conozco, digo, siempre están eh, mandando mensajes. No, y aparte y, lo que está bueno. El señor de 70 años también, un, un crack. Pero, que... pero lo que está bueno es que los tres, eh, oyentes y, y casi el 100% de los que llaman eh, y dejan su mensaje y agradeciéndoles. Argumentan lo que dicen. Claro, te puede gustar o no Como siempre no? digo yo, tienen su verdad. Uno puede coincidir o no, pero tienen su verdad y sus argumentos. Me, me acaban de dar una información eh, y está relacionada con Arias, que mucho es lo que está relacionado a la consigna y a lo que venimos hablando. A ver. Ya empezaron las negociaciones con Gabriel Arias, las charlas, eh, para renovar. Sí, a mí me dijeron eh, que están está, está más lejos que de acá a la Antártida. Bueno, pero antes no había nada, hasta ayer no había Ahora, nada. Ahora, la, pre la pregunta es, y, y el cuestionamiento Entonces, que yo hago. Pero para, eh, empezaron las negociaciones, hubo un acercamiento, hay iniciativa de los dos para acercarse y conversar del lado del club y del lado de la representación. Hubo una oferta informal, nada por escrito ni nada por arriba de la mesa, y es como dice el Tano, todavía están lejos. Pero arranca, fue la primera etapa de la negociación. Para Gabriel Arias, que recordemos, se vence el préstamo en diciembre. Queda octubre, mm. noviembre sí. y diciembre, y los días que quedan de, de septiembre. Para mi gusto, para mi gusto, los dirigentes siempre cometen el mismo error. Porque una cosa es que vos, a mi, ya el, a mitad de año podría haber negociado con cualquier otro equipo y se podría haber ido. Fue un precontrato y se podría haber ido. Arias nos lo hizo. Distinto es si vos le decís a Arias. Eh, a principio de año, mira que yo sé que en diciembre eh, termina el contrato. ¿Qué te parece si ahora, como estamos peleando cosas importantes, estábamos jugando la Libertador y todo, lo hacemos después, nos sentamos a charlar? Si vos tenés buena predisposición, nosotros también queremos que te quede. Ya le adelantás algo, ya es distinto. La otra cosa es de enero hasta hace 10 días, nada, porque Aria estaba recontra caliente porque no lo llamaban. ¿Viste? Entonces, esto digo, no tiene la obligación de sentarse a negociar si no quieren y si lo quieren no tienen que esperar hasta el último momento porque yo me acuerdo que hemos hablado personalmente con Blanco y dijo no, y le, le, le ofrecimos a Neri, claro, a Neri le ofrecieron un contrato bárbaro cuando ya sabían que tenía eh, un contrato en dólar en Chile, que, que no tenían problema para pagárselo, y así todo estiramos hasta el último momento. A mí en lo particular, esto es una opinión, no me gusta que se espere a tanto. Sí, yo voy a. Con el tema de Arias voy a hacer una salvedad, porque hay que ver cuál es la estrategia dirigencial. Obviamente siempre decimos que se tarda mucho en negociar. También es cierto que Arias tiene una promesa de venta, ¿sí? Que Arias le prometieron que si había una oferta importante para él para que pueda hacer la diferencia, Racing estaba de acuerdo en que él salga, porque es un jugador que ya tiene ciertos años, arquero de selección, que si se le da la posibilidad, entonces. Y entonces más a mi favor. No, pero pará, porque uno habla siempre de lo que tarda la dirigencia de Racing, y por ahí, desde el lado de Arias, están esperando a ver si llega algo, pero no de Racing, de afuera. Bueno, pero no, no tiene nada que ver. Igual vos, vos como dirigente lo tenés que plantear. Si de última vos lo planteas y te decís, y Arias te dice, bueno, esta vez, esta vez vamos a esperar a diciembre, pero yo, ustedes me prometieron que si viene alguien, lo analizo y si me gusta, me voy. Son digo Hay un error acá, Martín, en eso que vos estás diciendo. Un error de la dirigencia. Está eh, bien, vos tenés que ir y no, poner claro. la oferta igual arriba de la mesa. No, Entiendo ¿Sabes eso? por qué eh, el error? Porque los clubes hoy, a ver, saben todo. ¿Qué club va a venir a poner un peso sabiendo que el juego queda libre en, en diciembre? Decir la verdad. ¿Cuántos años tiene Arias? Por más que sea un gran arquero, arquero de selección. Ya tiene 35 años, no sé se sea, no. es un arquero grande, nadie te va a venir a poner un peso. O sea, porque dice bueno, si lo quiero, Arias. Le, voy y le digo, mira, eh, Gaby, no, sé, no pero eso es, es, sí no. está confirmado que Arias queda libre. Acá no está y, 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 confirmado y si, a, que y Arias ahora, queda libre. Y por ahora vos le preguntás a Arias no, bueno, Aria pero... y, y Arias te dice, sí, quedo libre en diciembre. Si yo me siento acá, soy, no sé, este, un equipo de Italia, nada leche de Italia, me siento con el representante de Arias y te digo, che, me interesa Arias. Pues se queda libre de Racing, ¿no? No, no, con <coughs> Racing no la firmamos contrato. ¿Cuál es tu propuesta? Es así la negociación, ¿no es? Si no, más vale que el club italiano espera o lo que sea esperan hasta que quede libre y después ya está, pero se sobreentiende, me parece, de que Racing no está interesado en dejarlo ir libre. Pero si vos sos Arias, si vos sos Arias, y yo soy el club que sea, y yo te digo, yo te quiero, te voy a pagar un millón y medio de dólares por año durante dos años, porque vos tenés 35 y yo quiero ver dos años. Pero te quiero libre, ¿eh? no voy a poner un peso por vos, ¿eh? ¿Qué haces? Está bien, pero yo soy la dirigencia y yo te prometí que te vas a ir. Mm. Yo te hago esta oferta para que te quedes en Racing y vos me decís, no, es muy baja, quiero más. ¿Pero qué más querés? Si vos te vas a ir. No, 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 no es sí, así. ¿Te ¿Cómo? 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 ¿No? Sí, te vas no, a ir. No, 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 así. te vas a ir. No, no, pero no, no es, eh, a esto, mí no. Eh, esto no. A ver. ¿Ofertas hay por Aria? Pregunto. Que sepamos, no. Bueno. Que sepamos, no. Yo estoy convencido de que si los clubes saben que Aria se queda libre en diciembre, en le parte. llegan un montón pero, de cosas. Pero claro. Cantos. Bueno, si Aria renueva con Racing. A no a sé si va a haber oferta no. para venir a comprarlo pero ya podría haber igual ofertas porque el precontrato se puede firmar antes de los seis meses de, de, de irte libre alguien lo podría firmar con tal cualquier vez club. para mí el error es de la dirigencia porque yo como dirigente no espero hasta faltando dos meses para si, si realmente te quiero para que vos sepas que seguí siendo. Pero es un arquero. modus operandi normal bueno, de la dirigencia de Racing, lo hace con bueno, todo el mundo, estira hasta el, hasta le, el máximo. Hasta... Le, 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 le va mal así. Y sí, bueno. Lo más importante, ¿puso esto usted? ¿Me hace? Ay, Ay, se cuánto, se ponga, ponga agua, por ¿cómo favor. Va, ¿Cómo va la encuesta? Con, estamos hablando del tema Arias. Y Arias. Habíamos puesto una encuesta. Seguramente la mayoría de la gente apoya la continuidad del, del arquero de Racing porque es muy querido y además es un arquero que, más allá del error del otro día, no tiene nada que ver. El error del otro día es un error puntual de cualquier jugador. Eh, es un arquero que la balanza es muy positivo y, pero hay pero gente que claro. no hay, hay gente que dice hay que dejarlo ir. 85% 86,5% que sí y que hay que 13 por que no. Bueno, pero mira, hay un 13% que cuántas cuánta gente votó hasta ahora? Y votaron 465 y bueno, personas. O sea, hay casi 50, 60 personas que, no, que quieren que se vaya. Bueno, a ver, lo que me dicen es que, que bastante. la renovación del contrato de Arias no tiene nada que ver con que Arias siga o no en el club. Y eso creo que lo sabemos y está claro. Sí. Le, hoy le pueden, o pueden arreglar la diferencia que hay, que hoy están lejos, la semana que viene arreglan, Arias firma. Esto no quiere decir que Arias siga en el club. ¿eh? Al contrario, si Arias tiene la promesa de venta y se va, lo que garantiza esto es que le quede plata a Racing, porque. Digamos, alguien tiene que pagarlo Pero y comprarle creo... plata a Racing. No exime esto a que Arias siga o no en el club el tema de la renovación del contrato. Eso es un tema aparte. Que a Arias le prometieron irse y si tiene una oferta de afuera, que los educa, se va a ir. En el 2020 nosotros eh, todavía no estábamos acá y, y casi no había programas ¿Se acuerdan que apenas apareció la pandemia eh, no, no teníamos chance ni de hacer ningún programa? Y, y en nuestro canal de YouTube en aquel momento lo... Muy bien por la producción, pudimos hablar con un jugador y salió Arias, ¿se acuerdan? Sí. ¿Quién nos dijo a nosotros? Nosotros estábamos muy... Si aparece yo, una oferta... O sea, sí, yo no tengo... Si aparece una oferta, me, me quisiera... De hecho, dijo que Porque estuvo nunca... muy cerca de irse sí. y después finalmente se quedó. Entonces no es lo ilógico que se vaya, pero digo, más allá del deseo del jugador de irse y de triunfar. Yo como dirigente no puedo esperar hasta último momento ningún tipo de negociación con todos los jugadores a último momento. Esto es lo único que yo cuestiono, y es periodístico y es sentido común, desde mi sentido común. Pa, tal vez para los dirigentes, dice, "No, en la balanza y se me fueron dos o tres jugadores y el resto los tuve. Bueno, problema de eso, qué sé yo. Quiere para Toma, No, está claro eso, eso está claro. Pero hay algo que dice Martín que si bien es cierto que, que no tiene que ver una cosa con la otra con respecto a, a si Arias se va o, o no el tema de la renovación la realidad es que yo vuelvo a decir lo mismo de siempre, cuando vos llegas hasta este punto donde todo el mundo sabe, el mundo del fútbol sabe que Arias no renovó con Racing, estamos en septiembre, finalizando septiembre y, y empieza Octubre, quedan pocos meses, y si yo lo quiero a Arias como soy otro club y lo quiero a Arias, espero hasta diciembre. Y es más, lo llamo a Arias y le digo: Mira, yo te quiero, pero libre. Te voy a hacer un contrato. La plata que tengo que ponerle a Racing para traerte, te la pongo a vos para el contrato. Si no, no te quiero. Bueno, pero eso y, no. muy simple. Y, y lo convencé de esa manera, Arias. No lo convencé, es como no? No, no. no lo convencé porque él es agradecido de Racing, lo hizo siempre. No va a jugarle eso a Racing, él quiere arreglar. Aunque después se vaya, él quiere dejar dejarle plata a Racing. Él no eh, quiere irse. Neri, a ver, yo te digo: Neri Domínguez, Mena. ¿Cómo se fueron? Eh, se fueron Mal tristes, enojados, pero no se querían ir así. Bueno, también eso lo lleva a la dirigencia. Rojas, O sea, te, te puedo decir varios jugadores, eh, y en varios clubes, no en Racing solo, eh, en varios clubes, en varios clubes ha pasado, te puedo decir en Boca Pavón, el mismo Almeida. Pero con lo que vos decís, te puedo estas, decir en River Roley, Con lo Nos no vamos a dar cuenta hace poco, dentro de poco. Con lo que vos decís, que ya. Y yo diciéndote que ya empezaron a hablar. Tendría que pasar que Arias rechace todas las ofertas. Que y no lo raza. sabemos. ¿Y qué pues, no, vamos a ver, eso? por eso tío, lo vamos a ver más adelante. Para mí Arias va a arreglar con Racing. Bueno, ojalá, ojalá. Pero Creo eso no que significa que, es. que siga. Y, y vuelvo a repetir. Para mí no, ¿eh? ¿Qué? Para mí no. ¿No arregla? Para ¿No renueva? No. no, para mí no. Yo dije, a mí me trataron de loco cuando yo a principio de año dije que Rojas se iba. Y todos me decían, no, me dice Rojas, eh, va, ¿le van a hacer una oferta como el mejor pago? Yo dije, no. ¿Por qué decís vos que no? Eh, porque la diferencia es muy grande, Martín. Es muy grande. Yo no, no. A mí me contaron lo mismo que a vos, pero. Arias no, no. No es un jugador que, que vaya a arreglar tan fácil, ¿eh? No, sino, pero no, a, no. además hay una realidad, chicos. ¿y porque me parece que Arias también se cree que estaba jugando en el, en el Inter de Miami con, con, con Messi, me parece. ¿Eh? No, que. A, Cree que vive en otro Arias cree que vive en otro país. No, Rassi ah. le ofreció tres y Arias pide 10. Con eso. Entonces... No, pero hay una. Para, 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 acá hay para, una para, para pero eso es una, el inicio una, de la negociación. Si después no. arreglan en seis, se termina la historia. No, pero acá hay una, hay una realidad que no podemos dejar de lado. No podemos dejar de lado. A nivel país, cada, cada día hay, hay más devaluación. De cada día el peso argentino vale dos mangos. Y los jugadores de fútbol, a diferencia de vos, de vos o de mí o de cualquiera de nuestros oyentes o televidentes que ganamos dos mangos con 50, o algunos ganarán más, pero ganarán en pesos, ellos pueden cobrar dólares mañana mismo. ¿no? No, y no se tienen que ir a Europa. Se van a, mismo a Chile, Paraguay, Colombia, cualquier lado de esto, les paga en dólares. Sí, el mejor pago de Racing puede ser, un ejemplo, vamos a tirar un número, no quiero dar nombre de algunos contratos, no importa, vamos, 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 a, vamos a poner un ejemplo común. Un millón de dólares. X jugador cobra un millón de dólares, lo mejor que puede pagar Racing. Bueno, un millón de dólares el mejor equipo o un equipo de mitad de tabla allá te lo paga todos los días. ¿Me explico lo que voy? Entonces los nietos, ¿qué dicen? Bueno, ¿le sí, bueno, voy, tira... no, bueno, voy por dos tres palos? Bueno, voy por dos o tres palos? El amigo, el, el amigo eh, Aníbal Fama, José Aníbal Fama, dice que Almendra se fue por otra cosa de Boca. Eh, es cierto, pero también, bueno, te puedo agregar, eh, Juan, eh, el arquero Rossi se fue libre de Boca. O sea, hay un montón de ejemplos en un montón de equipos y en grandes equipos. Hoy la economía del país es un desastre, está por abajo de la tierra, pero sabemos todos que los clubes más eh, potentes económicamente hablando a nivel local son Boca River y Racing. Podría agregar ahí abajo a Talleres de Córdoba, pero son los clubes más potentes a nivel económico. Y se si le van jugadores libres igual. Claro. O sea... Estamos de acuerdo. R ¿no? Rollacer, River salió campeón. Y laser y Angeleri se, se quedaron libres. No era no, nadie, pero... Diego. No estás comparando al arquero titular de Racing con laser que no jugaba. Pero Angel... No jugaba, pero, pero fue pero igual. Pero no, no lo lo jugaba. Tío. No ah, era y, el laser. de Rossi, ahora. ¿Y Rossi no? Sí, Rossi, pero hubo conflicto con Rossi. Y, ¿Y, ¿Y Rossi y Almendra hace un año y medio que no jugaba. Me ponen el ejemplo que. ¿Y Pavón no? Pavón que valía 40 palos antes del Mundial y, Boca, y quedó libre. Con la diferencia de que o sea, por Pavón... Hay un montón de poderes que Pero pará, no estoy, Roja, pero pará no estoy justificando nada. Estoy diciendo lo que pasa. Eh, estoy dando datos. No estoy opinando. Estoy dando datos. En Igual los malos manejos dirigenciales claro. están claros, pero los antecedentes no empujan a que Arias renueve. Eh. Ninguno renovó Salvo A ver, Piju, que se bajó, de, se bajó él el sueldo. ¿Blanco acá? ¿El? Acá renovás y te bajas el claro. sueldo. Si, si te han hecho el... los últimos seis meses? A que ver, que jugar yo no estoy ras, diciendo no. que Arias no merezca el sueldo que quiere. No, no, no digo eso. Pero los antecedentes dicen que Arias no va a renovar porque no renovó ninguno que pidió más plata. A Blanco no le sacás más plata ni con un suero. Lo dijo acá Blanco. Cuando nosotros Entonces, le preguntamos bueno. acá por el tema rojas, cómo fue que él lo contó, después estaba en uno en creerle o no al presidente de Racing pero él contó cómo fue la situación. Y nosotros teníamos claro que Rojas no iba a renovar porque Racing no, lo quiso, no quiso los dos palos a principio de año, que eran dos millones para Racing. Bueno, pero ahí marca un precedente eso. Y vos, ah, sabés, para, vos, cuál, vos sabés... Cualquiera sea la intención, Rojas le dijo, yo tengo una oferta de ocho palos, te quedan dos. Te estoy diciendo, te doy eso, querés... No, dijo Blanco. Bueno, ahora no te firmo nada, dijo roja Claro. Entonces, bueno, pero acá no pasó con Arias esto. Arias quiere sabemos, lo mismo, quiere dejarle eso, plata. ¿sabemos ¿Qué cosa? Eso, que no llegó. Y el Tano dijo que había ofertas en el 2020. No, ¿De quién? ¿De quién? ¿Te acordás que Arias contó pero que había alguna oferta? En el 2020, después se lesionó, tuvo seis meses separado, ¿no? Cambió la historia de Arias. Él ¿eh? tiene otra edad. Arias, como mucho, puede ir a jugar a Brasil, ¿a dónde va a ir? No, ¿A otro no, lugar? A ir, no, no, no puede ir a Chile, paguen No, pero eso. que no, le paguen pero, mucho mejor. Digo, está bien. No, no está estoy, bien que él quiera crecer, incluso, no pasa nada, pero, pero digo, también no es como la actitud de Rojas que pero, quiso dejar de plata a Racing. Pero no estoy defendiendo a Arias, estoy diciendo, estoy poniéndome en una postura en la que Arias sabe. Arias llegó a Racing en el 2018. Estamos en el 2023, terminando el 2023. O sea, son cinco temporadas. Él puede creer que su ciclo en Racing terminó pero también es inteligente y sabe que si no tiene ninguna oferta, se va, a, va a terminar indefectiblemente renovando con Racing, por eso. <laughs> well, Porque Chile, para ir a de jugar de a Godoy Cruz, se queda en Racing. Sí. Porque Godoy Cruz no le va a pagar más que Puedo responderle ahí al amiguito Diego Volpini, no sé si nos pregunta a nosotros o a mí, que en realidad dije algo parecido a esto, o a los dirigentes. Él pregunta, eh, ¿por qué siempre estamos con no vamos a, a dar ningún número de los contratos? La guita de los socios... Y ustedes son los únicos que pueden informar eso. No, yo les voy a contestar lo que yo. ¿Por qué yo no? Primero que yo no tengo el contrato a mano de Diego Morri, acá, jugador de Racing. Puedo saber más o menos si, si gana un millón de dólares, un millón y medio. 500 dos millones, australes por mes. O 500 australes por mes. Pero no los doy por una, por una razón. Porque a mí me pasó una vez que estando en vivo, eh, lo voy a decir, ¿Cómo es? Helio Rossi dio cuánto ganaba. ¿Cuánto ganaba Román Riquelme al aire? Le tiró, gana do, 10 millones de dólares. Y salió Riquelme y le dijo: Bueno, puede ser tan imprudente de decir cuánto yo cobro, porque a mí me secuestraron un hermano. En este país, si el club no quiere decir cuánto gana el jugador, yo no puedo decir lo que yo creo que puede ganar Morri, porque no tengo, no tengo el contrato acá. Y además, no gano nada con decirlo. Le, le respondo a Diego porque es un amigo y porque. A cualquiera que me lo hubiera preguntado. Digo, no tengo la información exacta de cuánto gana Diego Morri. Pero si así lo tuviese, no sé si yo me siento en condiciones. Me explico por eso le digo. No creo yo tener poder, el poder decir Fulanito hoy gana dos do millones. Y que hoy cualquier cuatro de copa que te escucha va y te, te pone un revólver. No, yo no me siento en ese sentido. No, no es verdad. Entiendo lo que digo? Vos, vos, vos eh, en realidad, está, está muy bien lo que haces porque lo haces puntual eh, y personal con, con cada jugador. Si sí, lo que podemos decirle al amigo, eh, aproximadamente, sin, sin tener los, los datos eh, muy. ¿Qué? Muy certero, eh, detallados, muy detallado. Eh, que Racing, estoy, no sé si estoy equivocado, corríjame, debe tener un gasto anual. De cerca de 20 millones de dólares en el plantel. Lo que sí hemos dicho en más algún menos, momento, no. lo que sí le decimos a Diego y al resto que está escuchando, cuando viene Juanfer, por ejemplo, dijimos, bueno, sí. se lo paga 4 millones de, a 4 años, sí. y ahí incluye el sueldo y el bueno, más o menos tengan una idea de cuánto. Eh, sí, cuánto porque una cosa, una cosa es el pase de un jugador porque el eso. Pase, eh, su sea, poder eh, lo tenía. No, aparte. Casi es le eso. compró el pase. No, pero aparte, una cosa es el contrato del jugador sí. anual. Y otra cosa es cuánto le sale a Racing comprar a ese jugador, que son dos cosas distintas. Pero si uno, a ver, no hay que hacer muchas deducciones. Racing, ¿cuántos tiene? 30 profesionales, más o menos. Uh -huh. Sí, un poquito más creo. Blanco, sabemos que no paga, nunca llega a un millón de dólares, salvo algún jugador puntual. Y alguno ahora lo debe estar cobrando, imagínate. Está bien. Y no paga, no paga no, no sé. menos de 200, 300 mil dólares por jugador, salvo que sean los pibes. Sí. Los buenos deben estar más o menos en 500. ¿Qué hacemos? Lucas? Ha, ha, hacemos 30 jugadores y el promedio, que son 600, 700 mil dólares en promedio, y son 20 palos por año. Más o menos. Más o menos. O sea, es así, porque sí. hay algún jugador. Hoy este plantel de Racing tiene jugadores que están cerca del millón de dólares por año. Sí, claro. Y tiene jugadores que están cerca de los 200, 300 mil dólares también. Ustedes sí. se piensan que a Martinena, ¿cuánto le pagan? No sé sí, el número. Pablo, no, Ma no sí, Pablo Mari te pone, despertate. No, Martín. no, estoy durmiendo, estoy justamente con buscando información. No, Dale, mientras Martín. ustedes hablan, yo estoy laburando acá, viejo de. Mientras ustedes hablan. Es un cara dura. Me voy, vamos a la tanda. Dale, chao. Su atención, por favor. Su atención. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing online. Inicio de espacio publicitario. ABC Decoraciones, muebles de cocina, placares, refacciones, ¡decoraciones! Consultas al 11 22 83 76 77. presupuestos por mail abc-decoraciones En Instagram abc-decoraciones En ABC Decoraciones tenemos 20% de descuento para socios e hinchas de Racing. Sanitarios Barracas. Todo lo que tu hogar necesita lo encontrás en Avenida Patricios 1599 o ingresando a sanitariosbarracas.com.ar. Presupuestos y cotización por WhatsApp al 11 25 04 06 41 o por mail a ventas de Sanitarios Barracas. Máxima calidad, excelentes precios, marcas líderes. Sanitarios Barracas. Compromiso y Seriedad. Seguimos en nuestras redes sociales: en YouTube, Instagram y Twitter. Esto es Racing OK. Seguimos y no te pierdas toda la data de la academia. Aprende antes de invertir. En Fronencial tenemos especialistas que te enseñarán las herramientas financieras para que optimices tus ingresos y obtengas un excedente que te permita ahorrar e invertir. Visítanos en www.fronencial.com o seguinos en @fronencial. Fronencial, es capacitación a tu alcance. Marmolería Da Vinci Stone. Venta y colocación los mejores mármoles cuarzo y granitos nacionales e importados presupuestos y cotizaciones a mármoles nuestro WhatsApp 11 41 59 07 estamos en redes sociales como da Vinci Stone Marmolería da Vinci Stone hacemos tu proyecto realidad Paso a paso, Racinguista. 12 años apoyando a Racing, sin fines políticos y colaborando con acciones en todas las áreas del club. Buscanos en redes, arroba paso a paso RC. Planeta CC Jeans. Venta de ropa por mayor y menor. Avenida Avellaneda, Buenos Aires. Tienda exclusiva en Bogotá 3171. Hola, soy Gaby Auche y estás escuchando Esto es Racing. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. 12, 36 minutos. Ojo con lo que se olvidan acá. Eh, porque acá los amigos ven que Morre se choría una media luna, por ejemplo. La primera que como en el día. No, es que me olvidé. De... Generalmente ponemos una placa en las tandas y esta vez me la olvidé. <laughs> Menos mal. Y generalmente esas cosas se cobran igual a la... Esto fue gratis. Este bloque, las la tandas generalmente si se televisan se cobran. No, no claro. saben. El famoso pay-per-view. Ah. Tano, Tano, aflojá Tano, pero... con el mate. Por las dudas, mandate una pastilla de carbón. Dice. Bueno, ah. bueno, 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 tranquilo. No, no, <laughs> Dice Pablo no. Maris para, para el amigo Pablo Maris. Pablo ah, Mari una... un tipo. Pablo Mari está loco, está enfermo por esta radio porque de la mañana hasta la madrugada. Crack. crack, crack. Todos los programas de crack, Maris, opinan todos. A Pablo Mari le, Maris le digo que este es el segundo termo con el mismo mate y la misma hierba, por supuesto. Me dio así cuatro que... mates nada más a mí. El resto se lo toma todo él, ¿eh? Quiero aclarar también. Gracias que te di cuatro mates. Pero para salir de este momento, vamos a escuchar. Si hay alguien que uh. piensa todo lo contrario a este grupo de periodistas, es el señor Martín Rubinstein. Pero, como en este grupo hay mucha libertad de expresión, aunque opine cada cosa que nosotros no coincidimos, lo escuchamos. ¿eh? Dale. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un saludo grande para todos. Bueno, después de unas semanas un poco complejas, en Racing volvió a ganar, pensando en el partido. El siempre difícil Godoy Cruz en Mendoza. Yo tengo siempre esta. Recuerdo que, que en Mendoza Racing le cuesta ganar, le cuesta ganar. Eh, no quiero volver al tema del lunes, pero evidentemente después se, se me cargó mucho en redes sociales por lo que yo había dicho de Gago. Pero saqué un poco la conclusión de que cuando te pasás del límite, deja de ser crítica y se torna obsesión y odio. ¿no? En esto que muchas veces lo, 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 se lo digo al, al Tano sobre todo. Es que um, uno sabe cuando pasa, te pasas de la raya, cuando te pasas del límite. Eh, entonces eso es lo que a mí a veces me, me cuesta, me cuesta entender. Que el hincha de Racing no quiera que Maxi Romero haga un gol, o que antes que reciba la pelota lo estén silbando porque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenés la decisión o, o el pensamiento de que Maxi Romero se tiene que ir, entonces por eso lo silbás y lo puteás, porque ni siquiera es esto que yo les digo. Eh, o, o he escuchado que, que muchos dicen, ah, porque Gabo lo puso a Romero, ¿para, para qué? Y no, porque lo, lo, lo puso a propósito para, para, para que el hincha Racing se enoje. Digamos, cosas ridículas que estamos, estamos generando. Y voy a lo mismo con River. Eh, que El River de Michelis es imbatible como local. Gana todos los partidos. Hace 255 mil días que gana como local. Y lo, y lo critican a, a, a un tipo que hace, fue campeón hace dos meses. Yo no sé si es algo... Evidentemente no es algo de Racing. Es algo de... de, de, de de lo que está pasando para mí eh, hoy en el, en el fútbol en general eh, y, y, y se está perdiendo un poco eh, la objetividad en cuanto a una opinión porque yo insisto con esto yo no quiero eh, que la gente ame a Gago porque a mí no yo no lo amo a Gago eh, yo no lo amo a Gago pero insisto cuando uno se pasa del límite deja de ser crítica y se torna odio y obsesión le mando un fuerte abrazo que gana Racing y seguramente el lunes estaremos en, en contacto, el lunes, la semana que viene. Bueno, como siempre, ahí me empetroló, diría Fantino. Me empetroló a mí, me metió a mí en una discusión, que la gente ya sabe lo que pienso, no tengo ningún problema. Mm. Yo no le tengo odio a Gago. Lo que le molesta a Martín es que yo escriba en mis redes sociales o a través de este micrófono, diga lo que a mí me parece de la soberbia de Gago, de la forma de ser, y hay cosas que no entiendo. Eso no quiere decir que yo tenga que bajar un decibel. No, porque yo no le insulto, no, no le falto el respeto. No, no, creo que tampoco lo hizo particular, te mencionó a vos como parte de la discusión, no, pero lo que, que venía sé. diciendo Martín que lo hablamos el lunes pasado y que creo que tiene razón en esto y que y a él se lo pegó en las redes sociales, pero es lo que dije yo hace un rato. Pero lo, pará, se le pegó porque el community manager sí, puso, igual no es culpa de community no, manager. No. Puso lo que textual pero digo, entiendo esto y es lo que dije yo antes. Después la fácil es subirse al bondi del odio con respecto a Gago. Claro. Entonces, si vos criticás con argumentos y decís, mira, no me gusta, se terminó el ciclo, es esto. Ahora, después todo el tiempo estar, cada cosa que hace Gago, si pone Romero, para por, por esto. Si pone línea de cuatro, es porque odia a Racing. Si pone línea de tres, porque también lo odia. Entonces, todo el tiempo es fomentar el discurso del odio. No me interesa, ni en el fútbol, ni en la política, ni en ningún lado, digamos, en ninguna parte. Entonces, hoy lo fácil es pegarle a Gago y yo no me voy a subir a lo fácil. Yo lo, lo, lo voy a criticar porque se lo merece para mí. Mm. Y creo que es lo mismo que dice Martín. Ojo con esto del odio porque después se, se exacerban los ánimos en la cancha. Y es lo que vimos los Pablo Mari le dice, ponete la 10 Rubens, este dice, déjalo a Rubinstein eh, que siga con la reta, no entiende nada de lo que le pasa al pueblo. A ver qué hay en audio. A ver, vamos a escucharlo, dale. Buen día, Martín, Tano, Diego, Florizanti de Mendoza. Eh, creo que hay que insultar y reclamar contra la dirigencia. Y contra Gago, sobre todo contra Capria, que no está haciendo nada. Lamento, lamento el hecho de la, de la chica esta de Adelenta Barniti, que por insultarla, una chica la empujó de atrás y la robó por la escalera y le tuvieron que poner tres puntos de sutura. Eso no se hace. en un acto muy de cobarde. Y no entiendo para qué le sigue poniendo Romero, Gago, Romero, realmente. Y Auche no puede jugar más. Tiene que jugar. Ojeda, Juanfuer y Ryan Martínez. El lunes. Un abrazo. Buen día a toda la banda de estos Racing. al Altano Cochimiglio, a Diego, a Martín, a Jaca, a Marina, a Fede, a Fede Roncino. Les habla Cachimbele de Villa Purreón. Me parece que, que lo que tenemos que analizar es el aspecto institucional de Racing. Y no, y no haría tanto foco en Víctor, en Víctor Blanco. Me parece que tenemos que analizar a fondo cómo podemos al formato de asociación civil darle una agilidad y generar una estructura de, de, gerencia, de gerencia, de conducción profesional. No hablo de gerenciamiento, ojo, ¿eh? asociación civil. Pero darle un formato que tenga un equipo profesional de gestión más allá del grupo de dirigentes que eh, están sin fines sin fine de lucro, ¿no? O sea, no tienen sueldo los dirigentes. Pero tiene que haber un equipo de funcionarios con sueldo que gestionen de manera eficiente, moderna y, y con una dedicación muy importante el club. Hay que analizar ese formato. Eh, y no para nada, para nada, enfilar para el lado de la sociedad anónima deportiva, que eso es un desastre. Es complejo ese tema, ¿eh? y me parece que de ahí vienen los problemas de Racing, porque tenemos un desenvolvimiento económico y de conformación de transferencias que aporta mucho dinero al club, pero no tenemos la estructura que gestione esos fondos. Y entonces me parece que entra en crisis. Hay que analizar ese tema. Abrazo grande. Muy buen programa. Bueno, muchas gracias al amigo Cachimbeiro eh, y, a, y a todos los que están participando, que están escribiendo. Sí, un que montón, diciendo, ¿eh? ¿Ah? A Santi de Mendoza también. A Santi también, por supuesto. Miguel Aysega dice, hola chicos, esto es Racing. Siento que hay periodistas partidarios que están generando un odio entre la familia Racinguista. No es el caso de ustedes. Abrazo Racinguista dice. Eh, bueno, un montón de comentarios más. Eh. Omar dice, estoy cansado. Venimos de muchos años, se reían de nosotros. Hoy día, otra vez lo mismo. Eso cansa y pudre. No podés cambiar permanentemente con los esquemas. Cambias a cada rato. Eso no es serio. Eh, bueno, nada, mandamos saludos también ¿eh? a Juan Navarroza, Cachimbero, que recién estuvo ahí, a Racing Club Análisis, que dice hola. todo lo que Sí, por eso, lado. a ver, uno de, lo, de los oyentes que, que habló de esta chica, Yelén. Eh, que la empujaron ah, iba a por... preguntar eso porque sí. no estoy al tanto de lo que pasó. No, yo tampoco sabía, pero digo ese tipo de cosas no no, no se debe llegar a eso, o sea pelearse entre los mismos hinchas de Racing porque uno opina de una manera, porque otro opina de otra manera. Cada uno tiene la libertad para opinar, para decir, para expresarse en la cancha sin violencia. Eh, vuelvo a repetir lo que dije antes porque tal vez muchos agarraron una parte eh, y no todo. Eh, yo no estoy en contra de los que se expresan. A mí no me gusta la violencia. Lo que digo es que muchas veces no sirve eh, silbar o insultar a un jugador propio porque eso no le hace bien al equipo en sí. No solamente a ese jugador, sino al equipo. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Lo que digo es que no tienen que pelearse entre los hinchas, ¿no? Porque está. El, así como estamos nosotros acá, que somos tres acá en el piso, más tres en el descontrol. Eh, y un montón de gente que está del otro lado, no todos pensamos lo mismo en el mismo tema. En la cancha pasa lo mismo. Los que van a la cancha, a algunos les gusta Gago, a, a muchos no les gusta Gago, a algunos eh, les puede gustar Romero o lo pueden bancar porque dice: es un pibe joven, puede crecer, y, y a la mayoría no. Eh, lo mismo que eh, estamos haciendo una encuesta y el 90% de la gente quiere que Arias siga, pero hay un 10% que no. O sea. Es imposible que el 100% de la gente opine lo mismo sobre un tema y estén todos de acuerdo sobre un tema. Lo que sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en un tema es que queremos lo mejor para Racing. Como nadie sabe qué es lo que tenemos que hacer para que Racing esté número uno de Argentina y de Sudamérica, porque en realidad yo de que tengo uso de razón nunca lo fuimos. Número uno de Argentina, estoy hablando a nivel eh, títulos, ¿eh? estoy hablando que Racing salga campeón todos los años, que gane el campeonato, no lo sé, porque nunca lo viví, no no, no así, en la década del 70, del 60, eh, no, no viví la década del 60, de, del 50, del no, 40, no la viví, que ahí Racing era el número uno, no lo vi, no, la verdad no lo viví, entonces pueden hablar, alguno creo que llamó y dijo de 70 años que él vivió lo mejor de Racing, o que vio todo. Eh, Queremos todo lo mejor para Racing. Y cada uno tiene una opinión formada. Después nadie tiene la verdad. Si yo opino algo, no es que yo opino y eso es palabra santa y con esto Racing va a mejorar. Si opina Fede, lo mismo, Martín, Jaca, El Tano, eh, Marina, voz del otro lado, Gago, Blanco, cada jugador cuando, cuando opina. Si vemos el abrazo de Sigali con Gago, no es algo que nos están haciendo a nosotros. ¿Se entiende? O sea, no es que Sigali lo abra. Más allá de que por ejemplo yo fui muy crítico de Sigali durante todo el año en el juego. Una cosa es ser crítico en el juego y otra cosa es decir, no, Sigali fue abrazar a Gago porque nos provoca a nosotros, porque apoya al técnico, nosotros no queremos al técnico. No es todo así. No, no es todo así. Hay que. después podemos discutir. Es bueno que Gago siga en Racing. Lo discutimos, lo charlamos. Cada uno argumenta. ¿Es bueno que Romero siga en Racing? Hoy es jugador del club. Entonces, ¿qué, qué sería lo mejor? Bueno, que termine en diciembre y, ¿Y tal vez que Racing consuelo. lo de a préstamo. El bueno, pero es jugador del club. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Después discutimos, como dije antes, eh, ¿Racing hizo bien en comprarlo? Bueno, esa es otra discusión. No, seguramente. Pero ya lo compró. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Vamos a ampliar un poco la información de ayer el que ella tuiteó, que estaba en la platea E, donde es abonada. Es una colega, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, Estuvo ahí, después estuvo insultando a, a, al equipo, digamos, expresándose, claro, no, claro. insultando. Cualquiera. Ella dice: Estuve reclamando. Y Está en bien, el 2 a 1, no dijo: En el 2 a 1, hubo gente detrás mío que no le gustó que yo haya estado anteriormente reclamando. Y hubo ahí como un altercado. Dice: Siguieron insultando y gritándome que me vaya, que yo nunca iba a la cancha. Yo me calenté, me di vuelta. Una flaca amenazó con cagarme a palos y de la nada me empujó. Caí como tres o cuatro escalones, me abrí la cabeza, además de no sé cuántos eh, machucones. Eh, bueno, así que una locura. No no, un bueno, abrazo esto. para Yelena. Cada uno haga lo que quiera. Claro, cancha, muchacho, lo que o sea, veníamos hablando recién, no está bueno eso. Le mandamos no estaba, un saludo. La, a la verdad Jelen, que no ¿eh? está bueno eso, un saludo a Yelén y, y obviamente pronta sí, recuperación. Solidaridad, y, y si necesita acá los micrófonos, por pero supuesto. Pero aparte que es una locura. O sea, es una locura ir a la cancha a pelearse por una opinión o por otra. Eh, vuelvo a repetir, todos quieren lo mejor para Racing. Nadie eh. quiere, nadie va a la cancha. Y hizo. la verdad, como no quiero a Gago y no quiero a Romero, para decir algo, quiero que Romero revente goles y que Gago no, no. haga todo mal para que Racing pierda. Nadie claro. quiere. Después dijo no. a y presentó una denuncia en el Tribunal de Conducta de Racing y ni bola. Porque, no, no, desde el club ah, le preguntaron, sí. incluso Daniel Roselo se le acercó a hablar y ella le contó esto, porque dice, bueno, un mal golpe podría haberme costado un montón de cosas. Sí. O sea, no, es que de cualquier la, tipo. La vida te pega claro, eh, en una cancha de fútbol, te pega mal la cabeza sí. eh, y la escalera. Difícil. Quiero, quiero, quiero hacer una mención con el tema filiales. Que me siguen eh, llamando eh, de distintos lugares, de distintas filiales del país, avisándome que todavía no se solucionó. Nosotros le preguntamos en vivo a Víctor Blanco qué problema había con las filiales que ya están perdiendo todo tipo de beneficios, que ya las filiales no pueden ni siquiera enviar. Permanentemente se le hace más difícil porque no tienen un lugar asegurado. Eh, antes la filial tenía una determinada cantidad de entradas que podían este, adquirir, El tipo que viven en la loma, de, de, en la otra punta del país, vienen una vez por, por mes con suerte que pueden volver, depende de la distancia. Hay gente que viene una vez por año, sí, aparte no de por económico más que la, 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 todo. La, la, la filial venga siempre, no siempre, la mayoría son, pero no todos pueden venir. Bueno, nada. Quiero decirle a, a Diego Siochi que tiene los micrófonos de este programa abiertos para que nos dé una explicación, o mejor dicho, le damos la posibilidad para que él pueda dar una explicación a la gente de filiales. Diego Siochi, para aquellos que no saben, está encargado en filiales hoy, ¿no? Eh, además de ser eh, vocal de Comisión Directiva de Racing. Entonces digo, vamos a tratar de contactarlo para que él pueda explicarnos a nosotros y a, a todos nuestros oyentes, porque la verdad es que. Eh, son muchas las filiales que están en, con esta problemática y me dicen que son más de 10.000 socios de Racing que no pueden venir eh, acá contaban la, las otras veces experiencias de, de gente que vive en el interior que conoció el cilindro a los 50 60 años cuando uh -huh. no podía digamos no hay que tener empatía somos todos hinchas de Racing algunos tuvimos la suerte de nacer cerca del estadio en capital o en provincia de Buenos Aires sí hay otro que eh, vive en eh, sí, vive sí. en ese, en Salta, en Jujuy, ¿viste? No puede llegar. Sí. Eh, o en el sur, ¿viste? Entonces, por ahí te parece más normal la gente que viene, no sé, de Mendoza, de Córdoba, pero también es complicado. Entonces, digo, nada, eh, siempre lo hicimos, siempre estamos en pos de, de estar abiertos para que puedan salir gente de la filial, de cualquier filial de, de Racing, y por supuesto también este, algún dirigente que pueda dar y tengan a dar la cara. Vamos a escuchar otro audio más. Yo tarde. quiero saber cómo va a formar Racing. Hola, buen día. Claudio, eh, quiero hacerles una, una comparación. Supongamos que uno va al mecánico, mecánico que tiene mucha experiencia, que ha estudiado otras cosas y que ya lleva no menos de 3, 4 años mecánico, pero hizo todos estudios aledaños a lo que está haciendo. Y vengo yo que trabajo de cualquier otra cosa pero me gusta la mecánica, siempre fue una ficción, mire carreras y demás. Y empiezo a opinar y a decir que el mecánico esto, que el mecánico aquello. Y creo que es un poco eso, el fútbol eh, permite que muchos que no somos técnicos, yo soy periodista por ejemplo, eh, arriesguemos algunos diagnósticos muy atrevidos, ¿no? Yo creo que en el caso de cualquier técnico, seguramente sabe mucho más que nosotros. Además, maneja 30 ambiciones distintas, ¿no? 30 muchachos que uno se quiere ir, otro quiere que lo vende, otro tiene problemas. Un sinfín de cosas. Y enfrentar a una dirigencia que por ahí le promete una cosa, la amaga hasta último momento y después no se lo trae. Son muchas cosas. Entonces, esa liviandad de, de, de criticar y de decir que una persona hace esto o lo otro, hay que tener mucho cuidado. Y la violencia de la cancha. Tiene que ver con esto de que, eh, sin tener chapa ni estudio de nada, que es lo que pasa en la jardina últimamente, eh, podemos decir al otro que yo sé mucho de esto y no sabemos un carajo. Eh, no hay que sacarse en la frutación de la cancha, estudiar mucho, tratar de progresar en la vida, llevarse bien con la familia, y van a ver que el fútbol va a tener un sentido mucho más deportivo. Bueno, muchas gracias a Claudio. No dijo la edad, pero se nota por, por la manera de hablar y de expresarse de un tipo grande, ¿no? Más sí. grande que nosotros. aparte no, ¿no? dijo un periodista. De Colega también, Colega. Sí. Pero yo coincido con lo que Crack. dice, porque en realidad es como como hablamos siempre. O sea, capaz que uno es repetitivo con estas cosas, pero nadie... Martín tiene su opinión, yo tengo la mía, Tano tiene la suya, cada uno tiene la suya y ninguna es mejor que la del otro, o sea, son distintas miradas. A ver, los tres vamos a ver una película y capaz que a Martín le gustó, a mí más o menos, y el Tano se quedó dormido. Y puede pasar. O sea, eh, y Gago es un entrenador que está aprendiendo a ser entrenador, pero claro que sabe mucho más que nosotros de fútbol. Porque aparte, él cuando fue jugador jugar tuvo entrenadores de muchísima experiencia, de muchísima sí. jerarquía y. Imagino que capitalizó cada, cada aprendizaje de, de cada entrenador. Ahora, después, si comete errores, lo podemos decir. Y no podemos. No, a ver, una cosa es decir. No hay que ir a los extremos, para mí. O sea, podemos decir, no nos gusta Gago, se tiene que ir. Bueno, es una opinión. Sí. Podemos decir, nos gusta Gago, también, se tiene que quedar. También es aceptable. O también claro. puede decir, no me gusta tanto Gago, pero creo que por una cuestión de continuidad, de, 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 de no rajar a un técnico a cada rato, tendría que seguir en Racing para ver si en algún momento entra la pelotita como dicen mucho porque cambia mucho la opinión el sí, otro día sí tal cual Diego eso no, no, no tengas duda e eternamente fue así ¿no? si la pelota fíjate vos fijate no en independiente, independiente con San Lorenzo que no tienen ni para comer se estaban yendo a la B y aparecía Insúa jugando horrible y lo salvó a, a, a San Lorenzo y ahora Independiente con Tevez hace tres o cuatro partidos que no pierden y parece que este viste es el que están en Aruba, entonces eh, claramente, claramente, este, si la pelotita entra o no entra te cambia un poco la ecuación. Yo eh, valoro que esta dirigencia no le, te, no le esté pagando a cuatro técnicos distintos a la vez como en, en otros clubes, eso lo valoro. También le exijo a la dirigencia que no haga un cheque en blanco a un, a un técnico porque sí. Y me parece que lo lógico, como en cualquier trabajo, como en cualquier trabajo, lo lógico es cuando termina el contrato analizar la situación. Y Está si bien, obviamente, para mí sí, no obviamente. Más Eso es lo más seguro. Por eso dije la semana pasada... Y de última, si te dicen Gago no continúa, pero no te echamos. Terminó tu contrato, te repetamos y te fuiste. O Gago después decir, ¿sabés qué, Víctor Blanco? No me ofrezca más en 2024, no quiero quedarme más. Me quiero ir, quiero buscar pero otra es cosa. Es que, a ver, no estaría mal... Quiero que se entienda. No estaría mal si Racing gana la Copa de la Liga sí y Gago igualmente se va. No ¿Sí? estaría mal porque sí. es una decisión... Si es una decisión consensuada de creen que es lo mejor para Yo descomprimir, si Gago, porque Gago... Está agotado. Yo si salgo me voy. Gano. O la gano sí, pero o puede pasar. O capaz que él cree que puede salir campeón de la Copa Libertadores. Tengo dos infos para darle. Eh, Dale, de tenemos que hablar. Una tiene que ver con la venta de entradas para el partido contra Independiente sí. y la otra contra el equipo para, con Godoy Cruz. A ver, ayer empezó la venta de entradas para socios, uh -huh. eh, para el, el clásico. Ayer se vendieron, a partir de las 12 del mediodía, para socios que tenían una antigüedad mayor a 15 años. Hoy, eh, los que tienen más de 10 años de antigüedad se pueden sacar la entrada. Se va a hacer por... Eso es hoy. Se va a hacer por la por página de siempre, por Racing Paz Mañana no va a haber venta de entrada. El lunes 25... Perdón, Martín, aclará que es 20 y reserva para los socios. no en, Populares. Re, re, Populares es reserva. Bueno, entradas reserva de entradas Populares, reserva, platea, venta. Claro, porque está bien la aclaración, porque vos siendo socio... Le tenés la que reserva, avisar el tenés que, que vas. Que vas sí. Y no te van a cobrar claro. nada. Digamos, reservas Menos los que tenemos abono, por ejemplo... Que por tener el abono, no tenemos sí, que sí, hacer nada. Sí, no, sí, no, platea como... de abono, obviamente ah. no. Esto es la reserva para la popular. Entonces, ayer, los de mayor a 15 años, los socios mayores a 15 años, hoy, los que tienen más de 10 años de antigüedad, eh, mañana no se venden, el lunes 25, los que son socios hace 5 años o más, el día 4, o sea, el martes 26, los que llevan más de 3 años de socios. El miércoles 27 será para todos los socios con más de un año de antigüedad. Y el jueves 28 será para todos los que sean socios sin importar el tiempo que llevan. O sea que es no, una escala de reserva. sin importar el tiempo. No, hace dos meses que sos socio, podés sacar ese día. Por eso. No, no, sí, sí. Menos, menos, sin... menos de tres años tiene que ser. Si no, el no pero anterior, si tenés 15 años de socio, también podés sacar el jueves. Aunque no hayas sacado el tu día. No, claro, eso. Eh, tiene es prioridad. Si vos tenés 20 años de socio, la claro. prioridad exclusiva era. Se supone, se supone que. Se no, supone, es ¿sabes? como cuando vos tenés. No, no, se se porque Federico Roncino no, no, tiene ayer un ejemplo. No, pero es como la preventa de los recitales con tarjeta. No, esto master. es así. Vos tenés, vos tenés si no 15, y 15, este día, vos tenés 15 años de socio, quiero, podés sacar cualquier día. Ya lo sé. Lo que te quiero decir es que si no aprovechás tu día y si esperás al último, más difícil que y bueno, claro. Por eso te da prioridad. Ah, eso por te eso se le da prioridad a los que más años tienen. Eso con, con respecto a la información. ¿Y en Mendoza, de que no ganamos nunca, qué pasa? Va a haber hasta 8.000 localidades, por lo que me dijeron 8.000 entradas para neutrales en Mendoza. Hay que ganar, ¿eh? Sí, sí, si ganamos, no ganamos, y si no, no. Es más, no. jugamos tres veces. Esta es la tercera vez consecutiva. No sé, pero no ganamos nunca. Eh. Perdimos las otras dos veces, 2 a 0, 2 a 1, no me acuerdo. Feo, realmente. perdimos. Con respecto al equipo, eh, baja confirmada Nicolás Oroz. Tampoco había jugado contra Newell's, porque sigue una, una sobrecarga yo, yo en la el solio. Yo era Jaca. Eh, y está en duda Sigali, porque Sigali también salió con una sobrecarga. Pero en los isquiotibiales sí. si no juega Sigali, ¿vos querés que juega con línea de 4? Sí, línea de 4. Si, si, si está bien Sigali, la línea de 5. Ah, no dijimos nada, che. Y, va, ya, y con independiente, pues, línea de 5. No ya nos vamos, pero no dijimos nada. Lo bien que jugó Nazareno Colombo en el cilindro de otro día. Sí, hizo mucho, a ver, hizo mucho. muchos pases malos, bueno, eso lo reconozco, ver, pero jugó, jugó muy, muy bien, bien y la gente lo aplaudió porque metió bien, mucho, se entregó. Jugó muy bien, atacó, tuvo salida, atacó, sí. defendió. Bueno, de equivocarse puede equivocar. No, está bien, bueno. Decimos. A ver, eh, yo te digo, te armo este ¿Qué equipo. Qué exigente Martín, que está con algunos, ¿eh? Te, te armo este equipo. ¿Para ah. qué? ¿Para Godoy Cruz o para Independiente? Para no Godoy Cruz. Okay. Arias. Sí. Martinena. Bueno, no sé. ¿Martirena, la, Martirena eh, o Martinena? Martirena, con Ere. Martirena, Martirena, bueno. Martirena. Eh, Colombo, Piovi y Rojas. Si juega Sigali, si puede jugar Sigali, los tres otra sí. vez, con Martirena y Rojas por afuera. Sí. En la mitad de la cancha, Almendra, uh -huh. Nardoni, ¿está bien? Sí. Pero estoy tirando un equipo cualquiera o podés jugar podés Para estirar? mí ya hay un error, pero seguís. Jonathan Gómez. Ah, bien. Juan Ferquintero, Roger Martínez y Ojeda. Bueno, está bien el 4-3-3. ¿Y si entra Sigali a quién sacás? No, 4-3-3 no. Me equivoqué, me puse y, uno sí, de más. uno de más, por puse eso si, más. si sacás si, a Sigali está ese, bien. Ese equipo con bien. línea de 4. Claro. Si, si juega Sigali, sí. si, si cortó el pelo sí. como Sansón y así si perdió la fuerza. Si juega si Sigali, si juega Sigali si la Saco a Almendra y pongo Jonathan Gómez, Nardoni, Juanfer, Roger y Ojeda. Todos. Sí. No, a mí se, el, el, el partido está. Quisero, ¿no? no, no, es fácil. Eh, con eh, línea de tres. Si está bien Sigal y juegan los mismos, porque aparte Jonathan Gómez le, le gustó al cuerpo técnico como jugó. Nardoni, eh, Moreno, recordemos que va a poder ir al banco, pero no va a jugar. Por ¿Cuándo? ahí entra unos minutos con Godoy de Cruz. Va a estar disponible para el Clásico con La el pregunta ambiente. es: es una consigna que podemos hacer en la semana, porque. Si hace tanto que no jugás, lo ponés de titular de sí. una. A... Total, Moreno, Moreno sí, a Moreno sí. Cuando vuelve tiene que jugar. Titular Moreno? indiscutido, Moreno indiscutido discutido en este equipo. Pero ¿Ustedes ah. creen que Almendra no está para jugar todavía? ¿no? Yo dije lo mismo y me, me mataron. Me dijeron. Almendra ¡Cállate, está para jugar. Callate porque el técnico lo tiene todos los días. Por eso Almendra está para jugar, pero recién en el partido con Newell's vi que está para jugar a titular. Antes no. Bah. Entonces por ahí. Eh, bueno. No, no, por eso. Yo estoy preguntando ahora. Si no hace estoy... un buen partido contra Godoy Cruz, que entra a los últimos 40 minutos, se postula como titular. No estoy yendo de de para de atrás. atrás, estoy diciendo ahora. Cangrejo. Cruz. A ver, vamos. tiene que ganarle a Godoy Cruz. Obvio que no gana nunca y... sí, igual a Martín le da lo mismo si Total dijo que no le importa ah, No, pero ojo tenero, ah, tenero, no vamos todo, primero va. nos vamos eh, a pesar de Martín ojalá que Racing gane chao